buenas noches. Buenas, 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 mi hermano, ¿cómo estamos? Estamos aquí en la primera noche de Tech Talk by PFL, señores. Pequeño retraso que hubo parte del señor Doomsnake y de parte de acá también. Cosas que ocurren a veces, saben que hay otras responsabilidades, pero aquí estamos cumpliendo y dándole inicio a esta iniciativa que literalmente va a cambiar la forma en la que los fighting games se comportan aquí en Panamá. Para los que no están familiarizados, señores, básicamente el formato de Tech Talk es utilizar una hora y media de todos los lunes o más, en caso tal de que sea necesario, para conversar tech, hablar de tech. No, definitivamente va a cambiar los fighting games en Panamá, mi hermano. Claro que los va a cambiar. Yo estoy completamente convencido de que las personas que evitan meterse a los fighting games, a pesar de que dicen que les gustan, es simple y llanamente porque no se atreven a jugarlos, dadas las circunstancias de que no lo pueden aprender ellos solos y nadie les quiere enseñar. No quieren jugar con gente pro, no quieren jugar con gente que sabe, porque sienten que lo que viene es un tema de bullying. Y pues eso es lo que queremos evitar con esto. Esto es lo que queremos acabar con estas noches de Tech Talk. ¿Verdad? Que las personas aprendan a jugar, consigan confianza en el juego, porque ya se les da las herramientas que necesarias para que eso pueda ocurrir y se atrevan. Entonces, para eso vamos a contar con personas que saben el juego, personas que van a compartirnos el tech que ellos utilizan en torneos, en competencias y en demás representaciones, donde muchas veces tenemos a pensar que solamente los pro pueden aprender esto, solamente los pros pueden llegar a esto, y estamos aquí para precisamente desmentir esos mitos. Hey, ¿qué pasó, mi hermano César? Saludos. Como les decía, ese mito de que solo los pros pueden jugar bien, solo los pros pueden saber fighting games, solo los pros pueden hacer esto o aquello, eso es un completo mito y aquí lo vamos a destruir. Todas las personas, en tanto sean expuestos a la información de cómo hacer algo, lo pueden hacer. Y para eso tenemos esta noche al señor Sonny Box Doomsnake, que digo, no hay que explicar que ahora mismo es el top de Panamá en Street Fighter V. Vamos a tratar un tema bien importante, un tema bien puntual, bien que a veces pasa por debajo del radar, pero en otras ocasiones nos damos cuenta que es de suma importancia, sobre todo a la hora de seguir jugando algo, o seguir jugando un juego, o quizás abandonarlo. Entonces, se trata, claro que sí, entonces se trata, señores, de la noche de hoy va a estar dedicada a... Buenas noches, mi hermano Kenshin, ¿cómo estamos, papá? ¿Qué es lo que es, Dyson? Gracias por estar aquí, mi hermano. Señores, la noche de hoy es básicamente para hablar acerca de qué carácter debo elegir. Ok, el juego salió gratis hace un par de semanas. Todo mundo contento, todo mundo nice y chévere con el juego. Pero llega este momento en el que tú dices, ok, tengo el juego ya bajado. Agarro y voy al roster y no tengo idea de qué hacer ahí. Claro, todo el mundo ha jugado Street Fighter, todo el mundo sabe quiénes son Ryu, quién es Ken, pero al final del día la pregunta es, ¿está aquí el carácter que se acomoda a mi playstyle? ¿Está aquí la persona o está aquí el carácter? Buenas noches, mi hermano, ¿cómo estamos, papá? Está aquí el carácter que se acomoda a mí. Les pongo un ejemplo. La semana pasada conversaba yo con... sí, tranquilo, ya vamos a arreglar eso. Tranquilo, hermano. La semana pasada conversaba yo con un amigo de Tekken. No de Tekken, de Mortal Kombat.
Y me decía el amigo, ¿qué carácter debo usar? ¿Qué carácter debo poner en este juego? Y yo le decía, bueno, dime cuál es tu estilo en Mortal Kombat. Y él me dice, bueno, yo uso a Jax. Señores, Jax es el grappler por excelencia en Mortal Kombat. Entonces te digo, ¿qué pasa con eso? Jax, tal cual como también mencionó acá el amigo Kilo acertadamente ese día, Jax tiene todos los agarres del mundo y también tiene como 3 o 4 proyectiles. Entonces tú dices, ok, en Street Fighter no hay una equivalencia así. No hay un carácter, no hay un Zangief o un Alex que tenga Sonic Booms o que tenga Hados. Entonces, si yo vengo de usar un Jax en Mortal Kombat, ¿qué carácter me conviene a mí en Street Fighter? ¿Con qué carácter tengo más posibilidades de ganar? ¿Y cuál es el estilo que debo adoptar y el que debo abandonar si voy a jugar Street Fighter? Porque es un juego completamente distinto a Mortal Kombat. Entonces, para eso estamos aquí esta noche. Exactamente, Dyson, no son full grab. Sin embargo, tienen tools muy útiles. Y eso significa que entonces, cuando paso a Street Fighter y busco una equivalencia, así como, por ejemplo, alguien buscaría un Choto en Samurai Shodown, o buscar a la equivalencia de un Choto en Tekken. Bueno, ya lo hay, está Akuma. Te estrellas porque dices, hey, no hay nadie aquí que llene los requerimientos de mi carácter en mi juego principal, y entonces dropeo porque no sé cómo elegir un carácter aquí. Entonces, en la experiencia de Doomsnake, porque en algún momento él también comenzó, él nos va a explicar, ok, señores, mi carácter es Vega, me he ido por G también, que es el pocket de Doomsnake. Sin embargo, Doomsnake ha pasado también por Birdie, ha pasado por Alex, ha usado a Ed. De hecho, varias de las cosas que yo sé de Ed, las sé gracias a Doomsnake. Y eso significa que él puede tener un abanico bastante amplio de opciones al momento de elegir una pelea. Ah, bueno, voy a pelear contigo. Me resulta mucho más cómodo. Aló, aló. Aló, Dooms. Sí. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Cómo estamos? Bien, bien aquí, hermano. Buenas noches, papá. Bienvenido al primer Tech Talk Monday. Gracias. Aquí, bueno, todo bien. Aquí ya estamos ready acá. Tú sabes que estaba ahí en el juego que se demora de entrar acá a veces. Claro que sí, mi hermano. No, tranquilo. Estaba aquí introduciéndole un poquito a los muchachos a lo que es la mecánica de hoy. Hoy no hay FTS, hoy no hay torneo, hoy no es Latin Smack, hoy no es reto, no es nada de eso. Hoy lo que hay es preguntas. Preguntas, exactamente. Y conversar para que la gente suba su nivel a través de alguien que ya tiene un muy buen nivel, en este caso tú. Y entonces, obviamente, que las personas pregunten. Si alguien quiere hacer una llamada a Discord, perfecto. Me llama al Discord, se los voy a poner en pantalla. Para que entonces conversen contigo directamente. Hey, mira, yo quiero saber esto. Ahora, hay un tema principal, así como le dije a los muchachos al principio. Ahí está aquí, pero mi hermano, ya estás viendo el chat. Déjame, es que está impertinente, déjame mandar aquí, pues. Dice que quiere saber qué opinas tú de la mona. Bueno, les decía a los muchachos que el tema de hoy básicamente es acerca de buscar la forma de que tú elijas el mejor carácter que te conviene a ti. Y para eso, obviamente, entonces, digo, eso no es tanto tech, es más un tema de... ¿Qué pasó, Samuel? ¿Cómo estamos, mi hermano? Saludos. No es tanto tech, es más o menos un tema de, ok, yo me sé muchos caracteres. Tú te sabes a Birdie, te sabes a Ed, te sabes a Alex, te sabes a Vega, te sabes a G. Entonces, puedes básicamente decir, ok, yo te recomiendo, si tu estilo es tal, que te vayas por esta línea, porque tú sabes que ahora han venido mucha gente nueva a Street Fighter debido a que el juego salió gratis. Y esas personas pues no tienen un norte. Entonces, antes de que se metan online, les peguen un 20-0 y digan, no, esto no es para mí, yo mejor regreso a Tekken o regreso a Mortal Kombat. La idea es, hey, no, quédate, vamos a hablar, vamos a que entiendas un poco el juego, y cuando quizás ya te dé más herramientas, entonces a lo mejor vas a, ¿cómo te explico? Te va a gustar más. ¿Me explico? Entonces, aquí, mi hermano, el que va a hablar esta noche es usted.
¿Qué pasó, Breco? ¿Cómo estamos, mi hermano? Entonces, esto, ya te invité a la sala. Ya te invité a la sala, debes tener el invite por ahí. Déjame ver. Déjame ver el invite aquí. Señores, este es el momento, señores. Utilicen ese chat que tienen ahí justo en el medio para hacer sus preguntas. Necesitan decirnos qué quieren saber para entonces poder que, no, para que nosotros podamos contestar. Tranquilo, mi hermano. Ese torneo viene la semana que viene. Ya yo entré en la sala. Vamos a esperar para ver qué es lo que la gente necesita. Exactamente. Sus dudas, todo, ¿no? Vamos entonces a poner el Discord. Vamos a poner el Discord en el chat para que cualquier persona que desee llamar y hablar contigo directamente, hey Duns, necesito saber esto, obviamente participe. Y ya, hablan ustedes dos directamente. Ahí está, Green Kraken, hashtag 1317. Dice mecánico, Duns, ¿tú crees más en el frame o en el instinto? O sea, cuando él se refiere al instinto, no estoy muy claro, pero al frame... Mira, yo siempre he dicho que en el juego existen varias clases de jugadores. Por lo menos está el que estudia el juego, que es el técnico, que se sabe hasta el mínimo dash, el mínimo... Todo, se sabe todo el frame de él como un libro, pero a veces no lo aplica en lo que es en el juego. ¿Entiendes? Entonces, yo siempre he dicho que hay que tener un balance, por supuesto, conocimiento full del juego, pero también tienes que tener por lo menos, cuando estás en el lab, cuando estás entrenando, soltarlo todo en la pista cuando te toca un mal sin miedo, porque hay gente que se sabe todo y que bueno, ya yo sé que yo puedo meter la mano ahí, puedo tirar ese combo ahí, pero ¿qué es lo que pasa? En el juego no se atreven porque van a pensar que coño, que lo voy a fallar o lo voy a perder. Mano, yo cuando comencé el juego de pelea, yo a veces practicaba vaina en el lab y en el match real yo lo hacía y fallaba y me lo cubría, no me salía del risa esa cosa y me pegaba y me hacía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso uno se le va a quitar automáticamente. El mismo cerebro ya lo hace como, tú sabes, como algo distinto, como él dice, ¿no? Yo creo que lo que pasa... Ajá, dime, Dum. Sí, creo... Por supuesto en el frame, porque si tú no tienes conocimiento del frame, de lo que qué es lo que queda menos, qué es lo que queda más en el juego, vas a caer siempre en lo mismo, vas a caer siempre en lo mismo y la otra persona va a abusar de eso, ¿entiendes? Yo creo que la pregunta de mecánico, porque ese tema ya lo hemos conversado también anteriormente él y yo creo que va orientada a esto, mi hermano. O sea, hay personas que juegan por maña. Ok, ¿tú te acuerdas cuando nosotros comenzamos? Exacto, sí. O sea, hay gente que juega... vamos a hablar claro. En Street Fighter 4, nosotros no veíamos mucho frame data. O sea, sí habían su par de cosas que la gente veía, pero realmente al final del día no había ningún estudioso fuerte del frame data, porque había muchas personas, por ejemplo, como tú, que te adaptabas muy rápido a una pelea a pesar de no saberte el frame data del contrario. Entonces, yo creo que la pregunta de mecánico va más orientada es a, ok, ¿tú crees mucho más en estudiar frame data o en la maña? Lo que tú y yo conocemos como maña. Yo digo que una mezcla, ¿entiendes? Yo sí creo que un man con maña puede darle problema al que es técnico, al que sabe el frame, por supuesto que sí. Porque un man mañoso tiene años en los juegos de pelea y ya tiene ideas como sacar de onda al otro jugador, sí. Y tiene lo que se llama acá maña, la viveza, todo, sí. Pero yo siento que necesita tener, si vamos a ponerlo justo, como 50 y 50. Porque yo he jugado en verdad con personas que son full técnicas, full, pero no tienen la maña, no tienen como esa cosa de la viveza, esa cosa, ¿entiendes? Y a veces las personas que por lo menos tienen como su conocimiento, un poquito de conocimiento y tienen su maña, son los que dan más problemas. Esa es mi opinión. Claro. Ok. Y yo pienso que esa respuesta
es bastante completa porque, tal como dice Kilo, Frame Data no te da maña. O sea, tú puedes ser muy técnico, pero si a ti te falta ese, como ese, tú sabes, ese estilo de jugar. Hey, saludos de Panamá, mi hermano. Abrazo hasta New York City. Esto, ¿cómo te digo? Si a ti te falta ese estilo para poder anticipar al oponente, no repetir lo mismo, no ser ese tipo de jugadores flowchart, yo creo que igual te puedes saber toda la frame data, mi hermano. ¿Cómo te explico? Igual, posiblemente vas a caer ante alguien que tenga menos conocimiento, pero un poco más de maña. ¿Me entiendes? Exacto. Entonces, nos pregunta Dyson Pro. Esto es un muchacho nuevo que viene de Mortal Kombat, un muy buen Kano. Viene de ganar varios torneos aquí. Él dice, estoy acostumbrado al juego de presión. Uso a Kano en Mortal Kombat. ¿A quién puedo usar en Street Fighter V? Estoy usando a Balrog. Me está gustando más el estilo de Rashid. Aún no sé quién más tenga ese estilo en, bueno, Street Fighter V. Si va a buscar de presión, en verdad, Rashid es uno. Rashid, okay. Se lo puedo... Bueno, mira, hay varios. Por lo menos, Balrog tiene buen potencial de comeback. Tiene un V-Trigger fuerte. Tiene mucho rushdown. Rashid también puede entrar más fácil. Te puedo decir también otro estilo así, rushdown, así que le gusta así... Yo digo que Ed también es rushdown. Ed va a buscar la pelea, mi hermano. Ed es rushdown, pero acuérdate que por lo menos lo que es Rashid tiene por lo menos su fervor ese y es que te lleva a la esquina fácil. Correcto. Ese que avanza, tiene overhead, tiene el V-Trigger ese que te obliga, si te lo cubriste, te va llevando a la esquina poco a poco. O sea, tiene buen rushdown. Es un jugador completo. Correcto. También si quiere rushdown, mira, un carácter que en verdad tiene de ambos, que puede quechar y puede hacer rushdown. Bison también es otro. Claro, por supuesto. La presión de Bison es muy fuerte. Porque la presión de Bison, la mayoría de los movimientos quedan plus y te vas jalando a la esquina así poco a poco. Así es. Otro personaje que te puede decir así rushdown, que te puede decir Kami también es otra. Kami también, claro que sí. Mucha presión. Buena presión también. Buenas noches, Mike. ¿Cómo estás, mi hermano? Bueno, Dyson, yo creo que más o menos ahí ya Doomsday quizás tiró 5 o 6 characters que pueden de repente darte un mejor insight de por dónde ir en el caso tal de que quieras ese estilo de presión fuerte. Me pregunta que si Buki, bueno. Sí, ya con el que me dijo de Rashid, yo le digo que se quede con Rashid y que vaya practicando eso, porque el problema es que a veces el personaje puede ser para ti, pero no te das cuenta porque lo sueltas muy rápido, ¿entiendes? Porque te echa y te vas y como que lo dejas incompleto. Claro. Y a veces cuando uno está testeando y que bueno, hoy este, la otra semana el otro, la otra semana no llegas a completar tu juego, por lo menos con un carácter en este juego tú puedes aprender muchas cosas, lo que es Stroke Tech, lo que es Chimis, lo que todo eso. Si tú llegas a aprender con cualquier carácter del cast esos tools, por lo menos después más adelante con Karma tú puedes estar practicando un carácter que en verdad tiene todas tus expectativas, sea de rushdown, sea de command grab, sea, pero si tú no tienes esos fundamentos todavía, es por gusto que agarres y que cualquier carácter así sea todo. Porque si no vas a saber lo que es el Chimmy, si no vas a saber lo que es el Frame Advantage, si no vas a saber lo que es en cierto movimiento hacer backdash, todo, entonces te vas a complicar un poco. Claro. ¿Entiendes? Claro. Ok, mira, aquí, mira, es lo que te digo, mi hermano. Aquí ha llegado gente nueva que literal... Saludos, Cetroy, ¿cómo estamos? Buenas noches, mi hermano. Aquí ha llegado gente nueva que realmente está haciendo preguntas bastante puntuales y te das cuenta que son gente que realmente no saben del juego. Aquí Eddie Prime nos pregunta, consulta, ¿qué es Frame Data? Y continúa con, no entiendo eso de Rushdown. ¿Qué quieres decir con Rushdown? Entonces, ajá, bueno, ¿qué es Frame Data, Dunes? Bueno, el Frame Data es, ¿cómo te puedo explicar? Todos los movimientos de cara a cara, por ejemplo. Es una tabla
que aparece por lo menos, supongamos el Josh que usa Vega, sale, bueno, el jab de Vega parado, un ejemplo, sale en 4 frames, un ejemplo. Y ahí te dice por lo menos cuánto sale el movimiento, cuánto queda si tú te cubres ese movimiento. O sea, ¿y qué yo quiero decir con eso, hermano? Que un ejemplo, si tú ves que, te voy a decir un ejemplo básico. Si tú ves que Vega tira un slide, que esa zurrada queda menos, si no me equivoco, menos 12, menos 13, por wow, decirlo así. O sea, malísimo. Mal. Tú tienes que buscar entonces, por ejemplo, si tú usas a Río, tú tienes que buscar qué movimiento sale, un ejemplo, que salga, que sea más castigada, por decirlo así. Si mi slide queda en menos 13, un ejemplo, y Ryu tiene un movimiento que es golpe fuerte agachado, que sale, supongamos que el golpe fuerte sale en 10. Se indica que tú puedes tirar con confianza ese golpe fuerte agachado y el va a castigar. Que es el taxi. Va a castigar. Exacto. Entonces, el frame data es una guía de qué movimiento queda mal o qué movimiento queda plus. Y tú tienes que chequear siempre, yo en lo personal chequeo bastante los movimientos que quedan menos, porque así tienes una oportunidad para tú atacar, ¿entiendes? Y si tú no tienes conocimiento de ese frame data, de esa tabla, vas a caer siempre en las cosas que muchas personas te pueden estar haciendo que quedan mal, pero como tú no sabes, no sabes cómo contrarrestar eso y te puede poder en el match. ¿Entiendes? Claro. Entonces es muy importante que la gente, yo no puedo ahora mismo entrar y que punto de frame data, porque es un poquito complejo, porque si personas que no entienden lo que es frame data, es un poquito como que complejo explicarlo así, pero te lo estoy explicando de la forma como más básica, más claro, más directa. Claro, o sea, básicamente hermano, y concuerdo contigo perfectamente en eso, es básicamente la data de los movimientos del carácter. Para que tú tengas una buena idea, exacto, para que tú tengas una buena idea de qué tan mal o qué tan bien, dependiendo de la circunstancia, puede quedar tal movimiento. Y tal como dice Kilo, mi hermano, Frame Data merece un programa completo. O sea, si nos metemos en Frame Data ahora mismo, nos vamos ahí hasta las 3 de la mañana. Exactamente. Entonces, mira, hay un programa que es básico. Lo puedes bajar en el Play Store, se llama FAT. Atención, señores, atención, datito. Es Street Fighter FAT, así, F-A-T, así mismo. Entonces tú lo buscas, tú lo bajas y ahí te dice todo, absolutamente todo, los movimientos que quedan mal, lo que quedan buenos, y lo bueno que tú sales del Street Fighter 4, Street Fighter 4, Street Fighter 5, ¿entiendes? Entonces, que lo pueden bajar de ahí. Y ahí mismo tú te metes a la sesión de Street Fighter 5, escoges el personaje que estés usando, ahí te darás cuenta. Te dice a qué velocidad sale tu golpe, cuánto queda si se lo cubre, todo, ahí sale todo. Entonces es una guía. Si a usted le está costando un personaje en qué ganarle, usted pueden averiguar con ese programa qué es lo que queda mal, qué es lo que queda bien, qué yo puedo hacer, y así tú lo vas practicando en el lab, ¿entiendes? Así es, papá, tal cual. Y es como tú dices, mi hermano, o sea, es una guía. Ahora, señores, recuerden, cuando se parcha el juego, el frame data cambia. Muchas veces cambia y hay que volver a estudiar, porque si te basas en la vieja y vas a jugar de la misma forma, puede ser que ya con el parche te peguen o te ganen debido a que tú vienes con data vieja y ese muñeco al que le pegabas siempre de esta forma ya no queda mal o puede quedar peor. Pero si vas a meterte a leer frame data, tienes que estar actualizado en la frame data. No puedes leer frame data de Season 1. Estamos en Season 5, tienes que saberte la data de Season 5. Así es como funciona. Sí, y la ventaja, por lo menos, la ventaja de este Street Fighter, que por lo menos tiran un frame data, se puede decir una vez al año. Hay otro juego que cada 2 meses te va. Uy, hermano, Tekken la varía como uno se cambia de suéter. Entonces imagínate, con un juego tan complejo, imagínate cambiándote la frame data cada rato, es una locura. Ok. Exacto. Para contestarte rapidito, Eddie Prime, Rushdown. Rushdown es un carácter, o sea,
Dime, Doom, dime, tú eres el man. Es un carácter, Rushdown es un carácter ofensivo, que es como, por ejemplo, Rashid, que él corre y te tira el tornado ese corriendo, entonces tú no, como que no te dejes en paz, es como un chicle, tiene una ofensiva, porque acuérdate que por lo menos, mira, te voy a decir un ejemplo, un carácter que no es Rushdown, se ve, por ejemplo, así, es un Gael. Gael no es un carácter así, porque es más... Está haciendo Sonic Boom, te echa para atrás. Él puede jugar de las dos formas, pero siempre Gael le da como que así, sido así. Otro, Dalsim, un ejemplo. Dalsim, un carácter que se llama Zoner, que... ¿cómo se llama? Este zonea, que va con calma. Pero carácter como Kami, como Rashid. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué es lo que estamos hablando? Espérate que se me olvida el caso a veces. Bueno, un carácter que tiene una ofensiva fuerte, que entran fácil. Esos son los caracteres. Rushdown, claro, Bison, por ejemplo. Te pregunta Boclayon Dooms, ¿G qué carácter es? Bien, muy, muy interesante esa pregunta. Hay gente que no está clara en qué es G. G, la verdad, puede jugar de las dos formas. Te voy a explicar. Así cuando es. Está sin B-Trigger, él puede ser un carácter como tiempo de Gael. Tirando Fireball, esperando que te pegue, desesperándote para que salgas, porque... Mira, la gente no sabe, el fireball de él es muy bueno, ese que te pega abajo, así. ¿Por qué? Porque ese fireball es muy rápido, y más cuando está en nivel 1 o 2. No, en el... Sí, cuando está en nivel 1, que te pega como que dos veces. Exacto, o sea, con el primer power up. Es difícil saltar ese fireball, y encima, él te llega a un punto que te desespera, porque G tiene uno de los mejores antiaéreos del juego. En su B-Skill y en su golpe fuerte. Entonces es lo que pasa. Una vez que G tenga B-Trigger, ahí se mueve uno de los mejores carácter Rushdown del juego. Correcto, el corner carry va directo para la esquina, hermano. El corner carry va para la esquina y adivina. No sé si viene un golpe o viene un comandra. Para mí G no es top 5, es top 10. Porque G es demasiado fuerte cuando tiene el B-Trigger. Y estando sin B-Trigger, sí, siempre y cuando él esté cargado a nivel 1 o en nivel 2. Ahí se vuelve como justo así, como duro, pues. Pero correcto. G es un carácter que varía de ambos. Y créeme que hay gente que lo usa de las dos formas, y de las dos formas es bien annoying. Es bien impertinente ese personaje. No, definitivamente. Pero y es que... dale, mano. Y entonces es muy fuerte el B-Trigger. Es muy fuerte, ¿entiendes? Pero, ¿qué te puedo decir? Él sí, la gente mucha gente como que lo pone como un carácter así como de que echadera, otro no. Yo lo pongo mitad y mitad. Porque eso depende en qué situación esté y qué B-Trigger tenga. El B-Trigger 1 se vuelve un Rushdown, que es a otro nivel. Encima hay otros characters que no necesitan B-Trigger para estar encima tuyo, que una de ellas está Kami. Correcto. Kami, no, Kami es que Kami tiene demasiadas buenas, hermano. Primero que nada, sí. mi criterio o la manera que yo pienso es que la gente le juega con miedo a Kami, porque es un carácter que tiene un muy buen dash. El back dash también es muy bueno. Entonces, ¿qué pasa? Kami hace y confirm con puño fuerte en el drill. ¿Y qué pasa? Que el corner carry de ese drill es tan bueno que ya una vez estás en la esquina con ella, y ahí es donde realmente, entonces cuando comienza con los dive kicks, te ponen problema. Entonces la gente tiende a jugarle como con mucho respeto a Kami, y yo pienso que eso es parte de su juego. Tú por ejemplo, vemos por ejemplo gente como Astro. Astro hace muy buen punish con el puño fuerte parado, o sea, él reacciona a tu ataque, y ahí ¡po! El puño fuerte, hermano, que te castiguen un whiff con puño fuerte, y eso lo puedan confirmar en el CA. Exacto. Yo juego con miedo. Es que mira, es que Kami es fuerte, por supuesto, pero ¿qué es lo que pasa? Ella lo que la gente sabe que no es que tú no puedes tirar esos golpes estando pegado y confirmarlo así, porque esos golpes no tienen mucho preactivo para tú cancelarlo a un move. Entonces,
Por eso que esos golpes siempre se estiran como a dos cuerpos de distancia por ahí. ¿Para qué? Para que cualquier golpe que tú me tires te va a pegar eso y automáticamente va a salir el drill, ¿entiendes? Correcto, correcto. Entonces, y confirma bien. Cambio, como personaje como Karin. Karin, la pata mediana de ella abajo tiene mucho frame activo, que tú ves que pega y tú dices, ah, bueno, pegó, voy a hacer la U y ahí pega, te da como que más chance de entrar al combo. Por eso que ese es un personaje, por decirlo así, que el jugador este, uno de los mejores del mundo, Punk, no suelta a esa Karin porque solamente con tener ese golpe mediano abajo y más que él es uno de los más monstruos que es confirma, eso se le hace y que 10.000 veces más hace sí. Correcto, tiene mucha ventana de buffer. Y ojo, señores, ese es otro tema para otro texto. Porque tema, el buffering. El buffering. O sea, es una historia distinta por carácter. Y es lo que yo digo. Esa es la parte positiva de estos programas. Porque ya aquí se ha hablado de tres términos con los que mucha gente ha quedado y dijo: ok, buffer, ¿de qué me estás hablando? Rushdown, ¿qué es eso? Frame data, ¿qué es eso? Eso te indica a ti que hay gente que está jugando, pero que simplemente está jugando a ciegas. Está jugando a ciegas porque no conoce de esos gimmicks que seguramente te dan la opción de poder jugar mucho mejor si los conoces y los practicas. Aquí nos están preguntando qué, o sea, imagínate, ¿qué es V-Skill? ¿Qué es V-Reversal y qué es V-Trigger? O sea, el V-System. ¿Qué es el V-System de Street Fighter V? Bueno, el V-Skill es un movimiento que cada personaje tiene diferente. Algunos son ofensivos, otros son defensivos. No se puede decir qué hace cada uno porque es demasiado, ¿entiendes? Correcto. El V-Trigger para mí es lo innovador, que es el sistema innovador que hubo en Street Fighter V. El V-Trigger, algunos, la mayoría tiene un combat muy fuerte, hay otros que son muy débiles, se puede decir. Por decirlo así, ¿qué te puedo decir, por ejemplo, qué es un V-Trigger? Por lo menos este juego así, por lo menos, el DG que te la pasa tirando el... ¿Cómo le podemos decir eso, Eddie? El Blast ese... El rayo DG. El rayo de GS que se la pasa tirando el ki ese, se me olvidó el nombre. Pero bueno, es un ejemplo. Entonces, cada jugador tiene un V-Trigger diferente, un V-Skill diferente. Y entonces, el V-Reversal significa que si tú te tienes mucha presión, te estás tirando golpe, 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 y tú quieres romper eso, tú quieres que él se vaya como para atrás, pues, o quitártelo encima, tú haces el V-Reversal, que muchos son, se puede seguir apretando al lado, por lo menos para adelante, o los tres puñetes, o para adelante los tres patas. Eso depende del personaje tuyo. Por lo menos el de él, creo que es el con patada, tres patadas, ¿no? Con tres patadas, correcto. Y ahí sale de presión, algunos salen de la esquina, otros se meten más a la esquina. Como Vega. Como Vega. Otros te tumban. Entonces, el V-Reversal es muy importante cuando ya te tienen con mucha presión. Ahora, es bueno y malo. No es bueno. Bueno, eso depende también en qué situación, por lo menos. Si hay gente que guarda bastante su barra de V-Trigger para activar el V-Trigger. Si tú gastas un V-Reversal, se te va una barra. O sea, te lo quitas encima, pero tienes una de ventaja porque te quitaste tú una barra de chucha de V-Trigger, puede decir. Entonces, esos son los tres sistemas nuevos que hay aquí en Street Fighter. Correcto. No sé si tienes por lo menos una duda que persona quiere saber cómo funciona el V-Trigger o el V-Skill. Lo que pasa es que, y yo pienso que es precisamente eso, la gente no sabe o la gente quiere buscar la forma de utilizar mejor esa barra. Señores, recuerden, un V-Trigger como el V-Trigger 1 de Bison es un V-Trigger muy fuerte. El comeback factor de Bison cuando activa V-Trigger 1. Los dos.
Bueno, sí, exacto. Los dos son buenos, pero V-Trigger 1, eso es una locura, hermano. O sea, tú puedes voltear la pelea en 2 segundos con un buen confirm gracias a ese V-Trigger. Porque el 2, yo pienso que es un poco más circunstancial. O sea, si tengo una persona que está lejos, yo tengo que buscar cómo acercarme. Bison 7 tiene una misma velocidad. Pero con el V-Trigger 1, ese dash de Bison se vuelve básicamente un teleport. Y comienza la divina era. Con el 2, tú sabes que Bison va a buscar dos cosas. O el Psycho Crusher o va a buscar envenenate. O sea, si yo no me pongo cerca, está difícil que me castigue. Pero con el 1 es realmente una adivinanza fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí la diferencia. El V-Trigger 1 de Bison te requiere 3 barras. O sea, tú vas a tener que coger daño o usar mucho V-Skill para poder llenar ese V-Trigger. El 2 es un poco más fácil de conseguir, es solo de 2 barras. Entonces, ahí es donde tú, como jugador, haces tu juicio. Ok, en este match yo voy a necesitar a mi V-Trigger, porque si lo voy a necesitar, yo voy a coger esas 3 barras y yo no voy a hacer ni un solo reversal. Porque un carácter como Urien, por ejemplo, para activar el V-Trigger 1, tiene que usar sus 3 barras. Quiere decir que difícilmente, en un solo round, tú puedes utilizar 2 veces V-Trigger 1 con Urien. Muy, muy, muy difícil. Es que sí. Es lo que decía, mira, si tu V-Trigger es un V-Trigger que tiene mucho combat, que es muy fuerte, mi consejo es que en verdad no gastes barra en V-Reversa. Correcto, correcto. Si tiene, primero porque hay gente que comete error, que tiene bastante vida y utiliza V-Reversa, ¿entiendes? Ya, si tú estás en una situación que te queda, que te puede decir 3 píxeles de vida y ya ves que vas duro, que él mantiene mucha vida, lo que sea, bueno, entonces, ¿para qué tú vas a hacer vida? O sea, tu barra de V-Trigger, ¿no? Exactamente. Eso depende de la situación. Un ejemplo, mira, Vega no tiene un V-Trigger para mí, y que bueno, que no, es muy difícil hacer combat con este Vega. Entonces, si yo tengo, como Vega no tiene mucho potencial de combat, yo sí tengo que gastar, yo sí gasto sin miedo mi barra de V-Reversal y esas cosas, porque primero nada más son 2 barras. Vega carga rápido ese V-Trigger. Yo a veces en un match, en un round, yo te puedo tirar 2 V-Trigger. Correcto. Es también. O sea, es también. Entonces por eso que no me duele. Pero carácter como Bison, como Hey, cosas así, me duele gastar a veces cuando usa un V-Reversal, porque yo sé que el poder de G es en el V-Trigger. Así es. Bien, entonces, por eso que yo veo que bastante gente que usa carácter fuerte, muy difícil, tú lo ves que te la pasan gastando V-Reversal. Claro, es que es un tiro al pie, mi hermano. O sea, estás te estás saliendo de la presión, pero al mismo tiempo estás tú privándote de utilizar una de las armas más fuertes. Como te digo, tú te imaginas un G sin V-Trigger. O sea, yo no conozco persona que use a G y que no esté esperando ese momento para... Hasta que siempre activa su V-Trigger en cualquier round. Es correcto. Mira, por ejemplo, cuando yo nunca he visto, de hecho, yo nunca he visto a Strider usar un reversal. Nunca lo he visto usar un reversal. El tipo siempre paciente, cogiendo su baño, buscando los antiaéreos con el V-Skill para cargar más fácil y no tener que coger golpe. Pero al final el man siempre espera su V-Trigger y es por eso. Es muy bueno y así, por eso es que dicen que G roba. No es que roba, hermano. Yo trabajé para ese comeback, porque yo cogí daño y daño duro. Nos pregunta, porque a veces más abajo de la mitad de vida es que él puede activar eso. Imagínate, o sea que si el comeback no te sale bien o no lo logras meter en la esquina, ya tú tienes un problema, porque no vas a tener otro V-Trigger y seguramente puede que pierdas el round. Exacto. Nos dice, tirando rayo. Ah, no, se te va a tirar rayo, exacto. No, ya sea alguien que no se sabe el matchup. Alguien que se pone a dispararle Hados allí. Sobre todo cuando yo, que tiene V-Skill 1 puesto, es de que, brother, ¿qué estás haciendo? Ni siquiera le está llenando la barra de V-Trigger. ¿Qué estás haciendo? Déjase eso. Nos pregunta Espartana, mi hermano. Duns, ¿qué tomaste en cuenta para elegir a tus personajes? ¿Simplemente te gustó el personaje o intentaste o existe algo técnico detrás de esa elección? Ejemplo, me gustan los de cargas, por eso me voy con Balrog. O me gustan los personajes híbridos que son nuevos en este Street Fighter, como Bison, por eso me voy con Bison. O sea, ¿qué, qué,
¿qué, por qué Vega? ¿Qué, qué viste en Vega? ¿Qué fue lo? Porque antes no había allí, así que era Vega o Vega. ¿Qué pasó con Vega? Mira, yo agarré Vega porque primero cuando estaban anunciando Street Fighter 5, esa cosa que estaba, tú te recuerdas que estaban dando de los trailers y que de cada personaje. Claro. Claro. Bueno, yo vi el de Vega cuando vi esa combinación de que el arroz en el aire y vaina, y cuando yo me enteré que él podía de que cambiar de que sus paradas y que con garro sin garra y que sin garra era como que tenía un comangra. Solamente el hecho ese de esa innovación, porque acuérdate que Vega nunca jamás ha hecho esa vaina. Exacto. De, él perdía la garra o la tenía, pero no la podía esconder. Era, correcto. Entonces, yo le di a la gente, yo bueno, tú ya me di a mí, si él no es de carga, como dicen los rumores, yo lo voy a usar. Si es de carga, no. ¿Por qué? A mí no me gustan lugares de carga. ¿Entiendes? Claro. Me desespera usar, no es el estilo mío usar lugares de carga. No me gusta. A mí me gusta más como lo que son de comando a sí mismo, como que hay que, no sé, yo siento que con lo que no son de carga tengo más tracción. Ese soy yo. Claro, y también tienes que ejecutar más, la verdad es esa. Y ojo, no estoy desmeritando a nadie que usa Guile, no desmerito a nadie que usa... No, pero sí hay que estar más atento en las vainas. Claro, hay que ejecutar más, por supuesto que hay que ejecutar más. Cuando yo me compré el juego que salí, que el beta, esas cosas, bueno, al principio casi, yo dije, bueno, no me decidía entre... A veces, bueno, usaba un Vega, a veces tocaba Kami, a veces tocaba Birdie me gustó un momentito porque se veía como diferente, ya en verdad no se veía desde el alfa y era como algo diferente, pero al final quedé con Vega. ¿Por qué? Yo lo que busco en los jugadores es por lo menos algo innovador en los personajes. Me gustó para ese entonces el V-Trigger, aunque no lo creas, porque más te hacía Joel en el aire, te pegaba y bueno, así. Claro, se ve bonito, se ve bonito. Ajá, me gustó el Comagra y me gustó el caminado para atrás y hacia adelante de él y el dash. Al yo ver el caminado de él rápido, el back dash rápido, el caminado para atrás y todo, yo vi, para ese season, Vega de verdad lo considerando y que uno lo ve lo más fuerte, claro, porque ahí no estaba Gael, ahí no estaba Goku de personaje, pero me gustó, y por supuesto de lo que me gustó que no era de carga, entonces... Yo fui a hacer los Barcelona rápido, en el season 1 tenía el Barcelona que caía más rápido, era mucho más fuerte. Y eso fue lo que me gustó de él, en verdad, que no era de carga. Porque si tú ves, para los que no saben, en el Street Fighter 4, yo usaba era Cody, usaba Dudley y un Guy. Entonces eran personajes completamente diferentes a lo que Vega, ¿entiendes? Entonces... Eso. En ningún momento la gente pensó de que este más agarra Vega el 5 de veces que lo usaba en el 4. Yo, no, nunca. Nunca, porque no era el estilo mío. Pero no, créeme que si Vega hubiera sido de carga, si hubiera sido carga en el 5, yo no hubiera estado usando nada. Ahí se queda. Ahí se queda. Ahí se queda. Yo hubiera estado usando una Kami, una NC Full. Ok, pregunta. Dime, continúa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando salió el trailer. Porque yo estaba en caras de crisis para tener un secundario. No era que iba a dejar Vega. Yo dije, coño, quiero seguir con Vega, pero necesito como un dúo para ir. Es más duro, pues. Yo me acuerdo que salió G. El trailer ese salió G con Sagat. Correcto. Yo lo testé un rato. No me llamó la atención al principio, en verdad. Y volví solamente full Vega, de repente hubo una época que comencé a tocar Birdie más, de repente no sé, tú me dijiste que hasta Alex comencé a tocar. Alex, y... correcto, claro, yo te iba a agradecer con Alex. Entonces, pasaron los meses, comencé a viajar de nuevo con la gente y siempre hablaba con el tal Strider y Strider me decía, más, mira, yo sé que tú no vas a soltar a Vega, pero en verdad... Trata con él porque tú tienes, si tú haces antiaéreo de air to air con Vega, tú para los dash, tú tienes reacción. Tú te imaginas lo que tú harías teniendo reacción con G.
Y él fue que me puso como que a pensar esa cosa. Y en verdad ahí yo le metí mente más al bicho. Me gustó el estilo. Me gustó cuando salió con la ropa esa que salía como a Q. Que se parece a Ajá, Q. claro, es que exacto, es que es una referencia directa de Q de Third Strike. Exacto. Entonces el estilo que él tiene así como de misterioso, vaina así, con el traje ese. Es que a mí me tiene que gustar el personaje. O sea, ¿te Entonces refieres cuando al lo apartado visual del encuentre, personaje? el visual, los poderes y todo. Entonces cuando yo vi que en verdad tenía robbery, tenía esos normal, tenía para hacer whiff, entonces yo así, este es como, en verdad, aunque no lo crea, por la vaina del whiff, por la vaina del ya parado esa vaina, no me costó tanto adaptarme porque si te pones a ver, Vega tiene todo eso, el whiff y no sé qué, y tiene su comandante, ¿me entiendes? Entonces, en juego que yo me pude adaptar, entonces ya ese es un dúo como que ya ahora sí va a ser como Vega y G. Claro. Y yo te he visto varias veces ya en matches importantes tirar a G, lo que Sí, quiere sí. decir que ya hay confianza en el carácter. Ya yo me siento confiado de tirar mi G. Antes cuando yo lo comencé a usar no me sentía desconfiado, pero ahora sí lo puedo tirar en cualquier torneo, esa cosa. Así que para que la gente piense y diga, ah, que este man no va a tirar esa Vega porque tiene miedo o está menospreciando. No, gente. Yo lo estoy tirando porque lo estoy usando también y me gusta también el carácter. Excelente, ¿Entiendes? excelente. ¿Qué tú opinas de Laura Dunes? ¿Cómo tú ves a Laura como carácter y qué persona de, o cómo, mejor dicho, cómo debes tú usar a Laura? ¿Usas a Laura buscando el command grab todo el día o te vas más por los sparks para los setups? O sea, ¿qué opinas de Laura como carácter? Mira, Laura de Season 1 yo la consideré fuerte. Siempre. Para mí nunca ha cambiado el Tarlys en ella. No la voy a poner en S. Las puedo poner como en B más. Quizás en la última fila del A. Muy bien. Porque, mira, ella tiene. Primero, el daño de ella pareciera que no escalara. ¿Entiendes? Tú tiras, por lo menos, ella te puede hasta marear. Y te tira un ES Clap que tiene un cero, esa escena te quita más de, estamos hablando de 490 de vida, o sea, como si fuera una Un CA, especial. un CA, La prácticamente un CA. mantiene demasiado buen antiaéreo. Cuando el Vitride que lo activa es muy rushdown esa man, ¿entiende? Ahora. No es cualquiera que. Es que lo que pasa es que con esa carta tú no puedes hacer siempre la misma jugada, la misma. Es uno de los jugadores que tú tienes que estar variando. Y tienes que aprenderte bastante porque ella es mucho de gimmick, mucho de cero, mucho de reset. Ese es un carácter de mucho reset. Claro. Tú tienes que estar pendiente de eso. Si tú le juegas solamente neutral, tranquilo, sin rollo, sin miedo, vas a perder con ese carácter. Ahora. Ella sí sigue perdiendo con karate de Sonic, puede ser, mira, un Gael, ella pierde hasta con Sagat, para que sepa, ella pierde con G también, pero no es fácil G que ganarle, como que a Laura todavía que le puede ganar G, pero sí, ella pierde con los personajes así, con Cammy ella pierde también, o sea, no es fácil para ella, pero es un carácter de más. Para mí en lo personal, y tú me preguntas, es un carácter muy fuerte. Es un carácter muy fuerte. Y sí, ¿cómo se debe jugar ella? La clave de ella siempre entra con puño fuerte y el ES Clap. El Clap S. ¿Por qué? Porque el Clap S, si tú te comes el Clap S, quedas más 3. O sea, tú no puedes tirar ni un golpe ahí. Porque si te tira un golpe, va a salir Crush Counter. De una Counter. vez, claro. O sea, ahí esa situación de ella es fuerte porque te pone adivina siempre. O viene un comangra o viene un mire. Así que tú tienes que quedar la mayoría de tiempo. A veces uno como que lo lee, ¿no? Pero ella uno tiene comangra, ese que avanza, que es el EX, es muy fuerte. Uf, O nítido, sea, man, que es un dash literal que confirma directo en el command grab. O sea, si te es comes el un dash, dash. entró el command grab. Cuando está en V-Trigger, el dash ese que ya tiene es muy fuerte. O sea, ella lo que le falta es más alcance en los pokes, pero ella tiene buen buffer. Entonces, pero al tener un antiaéreo tan sencillo, que los venían parado que hasta te pega en crossover. Imagínate, eso es fuerte. Es una locura, Eso es hermano. fuerte. Es Eso una es locura. fuerte, fuerte. Sí. Y ella en verdad, te estoy diciendo, ella, mira,
es verdad, como dicen mucho, allá tú le ganas a veces adivinando. Correcto. Adivinando que viene un comangra o lo que sea, porque ya tiene una. Porque mira, lo que todo el mundo sabe que podemos ver ya, si quieres, en la. Dale, vamos. Vamos a la. Ahí nos están preguntando, aprovechamos para dos cosas. Ahí nos están preguntando, ¿qué es un gimmick? Y si puedes mostrar un pequeño ejemplo, hermano, Vega tiene como 50, eso te va a ser bien fácil. Esos gimmicks, esos enredos, eso es facilito. Y nos pregunta Panito Power que si debe comenzar con Laura. Yo pienso, hermano, que no se trata de un tema de comenzar a uno con Laura. Yo pienso que se trata más de un tema de... comenzar, exacto, mira, él puede comenzar con el carácter que de verdad quiera usar. Pero, ¿qué pasa? A mí lo que más me importa de verdad es que la gente se aprenda por lo menos malo básico primero, por lo menos. Lo que es crouch tech, lo que es el tech, lo que es... ¿qué golpes...? ¿Cómo se llama? ¿Qué golpe? Cuando ya me tiran tal golpe, ¿qué yo puedo hacer después? Así que, mira, es que usted tiene que estudiar un poco, aunque no creas, un poquito del programa que le dije que se llama FAT. De lo que es un poquito. Eso bien aprendido, man. Usted puede usar cualquier carácter, porque de nada vale. Ah, voy a usar, por ejemplo, Laura, ok, voy a hacer lo que ya sé ofensivamente, pero una vez que me ataquen, ¿qué yo voy a hacer? ¿Entiendes? Correcto, correcto. Es que es así, hermano, o sea, tienes que estudiar el carácter. No se trata de la uso y porque es Laura voy a ganar, o porque es Dalsim voy a perder, no. O sea, es como la gente que no juego Nash porque voy a perder porque está ahí por ahí abajo. Mi hermano, no hay una sentencia de eso. Tú ganas bien y tú juegas bien, tú vas a ganar con Nash, tú vas a ganar con Alex. Así de sencillo. Ajá, exacto. Breco nos pregunta que si quieres un buen personaje para comenzar. Claro, hermano, es un personaje bastante completo. Tiene de todo, sí. Puedes hacer varias cosas, Ken, con él. Claro, Ken. Sí, Ken, porque mira, aquí quien no jugó, por lo menos lo que estamos aquí, los entrepetres viejos. Ken tiene los tools básicos, que es su fireball, su shoryuken. O sea, si tú quieres comenzar con los básicos, ahí está Ryu, ahí está Ken, ahí está Kage, todo, ¿entiendes? Entonces, pero eso depende de tu estilo. Si tú eres un estilo que quieres estar por lo menos en Rockdown, si tú quieres estar, son de tortuga como Onda, como Gael, que es Rayo, Sonic, Dalsim. Eso depende también, es de tu estilo. Correcto. Si tú quieres tener algo de los dos, puede ser una Laura, puede ser un Bison, o sea. Entonces, mira, para que la gente sepa, por lo menos, Woofer, no, es que ese otro test. No, tranquilo, vamos con el gimmick para que Dyson entienda de qué estamos hablando con un gimmick. Pues yo pienso que puedes hacerme el, bueno, ya se va a acabar el round. ¿Sabes cuál puedes ir? Puedes ir por el que es que ella te hace el reset en el aire y queda del otro lado. ¿Sabes cuál te digo? Sí, pero esa vaina hay que hacerlo... Combi Trigger. Combi Trigger, esta. Dale, tranquilo. Tienes que... Mira, yo voy a hacer un gimmick mejor con este Vega. Dale, okay. Dale. Ahí hay un buen ejemplo. Ahí hay un buen ejemplo que acabamos de ver, señores. Cuando ella tira el clap, literalmente ella está enfrente tuyo. Entonces ahí es una situación perfecta de lo que reconoce como un 50-50. Y ese es otro tema. Pero... Exacto, y ese rayo cuando te lo tienes en tu cara, eso se para con un normal abajo, o sea, con una pastadita chica abajo o lo que sea. Pero ¿qué pasa? A veces tú estás con la presión, así que tú no quieres, tú tienes miedo de apretar un botón. No aprieta botones. El huevo de ella es mucho de mind game. Que tú digas que ella lo que está buscando es meterte miedo para que tú no te atrevas ni a meter la mano y ahí viene el comangrab y te jode el huevo. Así es, mi hermano. O sea, es un carácter que está diseñado para ponerte constantemente a guess. Es un guess carácter. O sea,
no sé por dónde puedo ir, así que lo que hace mucha gente es que se queda quieto. Y eso es como cuando juegas con esta señora, ¿ves? Tú juegas con Mika o te están jugando con Mika, lo peor que tú puedes hacer, mi hermano, es quedarte quieto. Porque eso va a ser throw, más throw. O sea, te va a meter en ese loop de que no vas a salir, porque con Mika hay que moverse. Tú no puedes dejar que Mika te cierre el espacio. Lo mismo Laura, en el momento en el que te tumba, ya tú tienes un problema bien serio. ¿Sí o no, Dunes? Es que mira, por Laura, para tu pelea contra Laura, tú nunca te tienes que parar lento, te tienes que parar rápido, porque si tú te paras lento, ella te va a tirar un rayo en tu cara y ella te va a hacer un fake jump o un fake crossover y te puede pegar frente a ese rayo o te puede pegar atrás, ¿entiendes? Por eso que con ella siempre hay que pararse rápido. Así es, muy. Ya yo lo aprendí a punta de palo. En punta de palo, hermano, claro que sí. Ok. Miren, señores, vamos con un gimmick de Vega. ¿Qué vas a hacer? ¿El overhead? Ah, no, mira. Me vas a tener que... Para ver qué te puedo explicar. Lléname la barra. Dale. Ahí está ya. Espérate, déjame yo. Avísame para que no pierdas el V-Trigger. No lo voy a... Espérate, ¿para ¿cuál le puedo hacer que yo me sea... Bueno, mucho ese bicho. Yo te puedo... Dale, dime. Te iba a decir que hicieras el que tú haces, que uno salta, tú castigas con el antiaéreo y que haces el cambio para el otro lado, y si no tiro grab, ahí mismo viene el command grab. No, primero me castigas el salto. Tú me castigas el salto. Y entonces en el momento en el que lo castigas, haces el dash para adelante. Y ya comienzo con la divinadera. Viene el overhead, viene el Izuna drop. ¿Qué es lo que viene? Ah, bueno, entonces yo lo que voy a hacer es que te voy a hacer el command grab con el normal y voy a hacer dash. Exactamente. Ese mismo. Ahí. Esa situación. Esa situación, hay un ejemplo. Si te paras lento, ¿qué es lo que pasa ahí? Tú no sabes si te voy a tirar un golpe abajo, que te tienes que cubrir abajo, o te voy a tirar un overhead, o te voy a tirar otro command grab, o te voy a tirar un grab normal. O sea, ahí Vega tiene cuatro opciones cuando te tupa ese. Para mí, es una de las situaciones más fuertes en Vega. Correcto, eso se refiere con Gimme, Dyson, o sea... Exacto, entonces mira, si yo te tiro, para los que no saben, si yo te tiro un Comandra, así, sin EX, ahí yo no puedo hacer dash. Ahí sí usted no puede hacer nada, pero si yo te tiro el EX, Comandra, ahí sí yo tengo derecho a hacer dash, y tú te puedes parar con ya para y va a ganar mío. O sea, pero si tú te demoras en pararte, por lo menos si yo te tumbo ahí... No sé si viene o este golpe, no sabes si viene, te quita un golpe para amagarte, o viene esto, si te estás demorando, o viene un overhead. O sea, tengo cuatro opciones ahí, que eso te puede joder. Entonces, ¿qué le pasa? Te pone una presión Vega, que cuando tú tienes poca vida o te poco para que tenga stone, para amariarte, para mí es una situación, por lo menos una vez. Correcto. Miren esto, para ver. Miren esto, vamos a ver. Mira. Ah, no, me salió. Eso pega crossover. Ahí fallé, pero eso pega el crossover ahí. Pero mira, entonces, ¿qué es lo que pasa con los caracteres? Por lo menos, hay caracteres que por lo menos Bison tiene el V-Trigger 2 con el V-Skill. No, perdón, puede usar el V-Trigger 1 si quiere. Sí, el V-Trigger. Pero él te puede tirar con el V-Skill 2, que es el que se desaparece. Aparece atrás, te puede tirar la abuelita y ex esa, y cuando está llegando él se teletransporta atrás tuyo. O sea, ahí en un momento otro puede ser un timing que te va a pegar atrás, ¿entiendes? Coge una barra para que vayas a la esquina, ese wake up famosísimo tuyo cuando está en la esquina, que el man se para, tú haces la garra y ex, la que rebota y le pega en croso. Esa era, a cada rato la vemos en torneo. ¿Cuál?
que tiro el EX aquí. Ajá, me haces el knockdown y cuando me voy parando, tú lo que haces es que te das cuenta si voy parándome suave o si me paro rápido, tiras el EX y me pegas en croso. ¿Sabes cuál te digo? Sí, el que se pasa atrás tuyo y te, correcto, y te pega. Correcto. Mira, vamos a ver. Ok, perfecto. ¿Lo viste, Dyson? A eso me refiero. O sea, es una situación en la cual... Mira cuántos normals él lanzó antes de yo pararme. Eso me pone a mí a pensar. Epa, exacto. Ese es el... Con los normals él no te tira los normals a lo loco. Él está usando el timing de los normals para saber cuándo tiene que tirar la garra. Y casi siempre cuando la tira... O sea, no es un imbloqueable, pero es bien difícil de parar. Bien, bien, bien difícil. También para engañar a la gente, tú puedes hacer como que vas a pegar un cross-up así y le pega abajo. Fíjame. Correcto. Para engañar. Todo eso son gimmicks, señores. A eso. Gimmicks. A eso nos referimos con la maña. O sea, y ahora te digo una cosa, solo para que sepas. Eso te lo hizo Doomsnake en esta oportunidad. En la próxima situación en la cual él te tenga bajo las mismas circunstancias, él no te va a repetir lo mismo. ¿Por qué? Para que no te acostumbres. Exactamente. Hay gente, por lo menos tú no puedes hacer siempre la misma jugada. Porque es más, si tú juegas con personas que siempre van a caer en la misma jugada, tú tampoco vas a avanzar y te está ayudando porque te vas a mal acostumbrar. Y cuando juegues con gente un poquito más de peso, puede que caiga una, quizás dos, pero ya la tercera no va a caer. Que ahí te vas a bloquear, hermano. Que ahí, entonces, por eso que esto es un juego, como esto lo voy a esperar, tú tienes que variar tus opciones. Por eso que yo siempre he dicho que es muy importante cubrir antes, por lo menos, si el personaje te gusta, por ejemplo, en mi caso Vega, yo sé lo que tengo que cubrir con ese personaje. Yo le saco el jugo, como decimos aquí en Panamá, le saco el jugo a ese personaje, veo las opciones que él tiene, trato de usar todos los tools, varío esos tools. Y eso lo que... Entonces, si ya tú sientes que ya le sacaste el jugo a tu personaje y no te sigue gustando, no te sigue llenando las expectativas, hermano, cambie de jugador. Claro. ¿Entiendes? Claro. Cambia de jugador porque seguramente en otro jugador vas a tener quizás una oportunidad de poder explotar más el potencial de tu estilo de juego que con el que estás usando porque está cerrado que yo quiero ese carácter. Hay veces, señores, menos, que... Mira, dale. Mira los que Sasuke le jugó a un cara de problema. Mira, Bison es uno de los personajes altos. Tiene lo que tiene un hairbox alto. O sea, que esto que yo estoy tirando arriba, nada más que le pega a Sagat, a Vega, a Bison y como a tres jugadores más, a Bird y esa cosa. Esto. Abigail, carácter así. Abigail. Pero si le tiro esto a una Kami o a un Río, esto no le pega. ¿Entiendes? Entonces eso significa que tú estudias tu carácter, tú estudias a tu personaje, qué puedes hacer con ello, porque mira, este tool, por lo menos, es muy fuerte. ¿Por qué? Porque te deja ahí una situación que Bison tiene que adivinar si viene un golpe o viene otro golpe de abajo, viene un grab. Entonces, al yo hacer esto, por lo menos, porque muchos hacen esto es un ejemplo, ok, quedas lejos, pero no te deja como un tool como que muy bueno. Entonces, claro, no te deja nada. Hay personajes, y eso los tiene Ed, por lo menos Ed tiene combo que son de que especialmente para ciertos caracteres, Birdie también, Kamit, o sea, la mayoría siempre tienen algo que la gente piensa que coño, ese match es malo. Sí, puede ser malo, pero si tú estudias bien a tu cara también y el otro no sabe completamente todos tus tools, tú le vas a dar una buena pelea y un buen problema. Correcto. Y mira, por ejemplo, en el caso de Bison, digo, claramente Bison no pierde con Vega, no pierde, no. Pero es lo que te digo, aquí específicamente en este match hay algo que Vega puede utilizar que no hace con otros characters que le puede convenir para el match de Bison, a pesar de que en la mesa igual siga perdiendo en números. Entonces, es a lo que yo les digo, señores, y precisamente por eso era que el tema de hoy era ese.
el carácter que tú vas a elegir no necesariamente va de la mano con lo primero que tú ves cuando el carácter sale o cuando lo agarras en Character Select. Tiene que ver más con cosas como esta. Hey, ¿sabes qué? A mí me dan problemas los Bison. Bueno, ya tú sabes que Vega tiene un tool que solo castiga a Bison y que lo castiga bien. Así que si juegas con un Bison que no es tan experimentado, ese tool te puede servir solamente si usas a Vega. Entonces, no es que eso es lo que va a hacer que elijas a Vega o no. Lo que va a hacer que otras cosas obviamente te van a llevar al carácter. Pero lo que quiero decir es que ya eso que aprendiste hoy te ayuda con un Bison en caso de que no tengas absolutamente idea de qué hacer. Ya tú sabes que hay un castigo duro. Sí, es que le pasa que, mira, este juego requiere mucho, por lo menos de a veces. Mira, Bison, por ejemplo, tiene unos normal, unos pop muy buenos. Tiene mucho friend recovery. Esto, señores, esto es muy bueno. Pero muy esto, bueno. Pero esas son cosas que la gente como que se queda para escomido. Dale, tíralo ahí. Queda escomido. Mira, Y ese es otro tema, hermano. Eso es Whiff Punish. Eso es Whiff Punish. Ajá, esas son vainas que tú vas parando. Tú lo puedes tirar. No, como que normal, ¿entiendes? Mira, ahí por lo menos lo hice mal. Ahí también, pero mira. Esas son vainas que tú vas practicando, nada más. ¿Entiendes? Entonces son vainas que tú vas tirando por lo menos a una situación, porque un Bison no te va a estar tirando eso a lo loco, así, ¿entiendes? Correcto. Por lo menos Vega por lo menos tiene una forma de acercarse a él, por lo menos los normales esto y el de abajo para esos botones allá. Ahora tírame este, puede decir, tú sabes, tira el DX ese que va arriba y este como que vas cambiando como un avión, ¿no? Ese. Por decir así, pero tíralo ahí. Pero el EX. Es que como no tengo barra. Ah, ya. Vamos a ver. Está la barra. No va a dar tiempo. No va a chance, pero bueno, vamos. No, para el round 2. Para el round 2 fuera. Dale, no es que lo hice en D, dale, ¿no? Ya no tengo barra. No, pero hazlo normal, porque la gente como que se queda para ahí. Por lo menos esto tú lo haces dash, ¿entiendes? Y la gente mucho como que se queda parado, ¿entiendes? Otra cosa que la gente... Ajá, dime. Otra cosa que la gente cree que no se castiga de Bison es esto. La gente se queda enfrente, como que tiró el fuego y no puede hacer más nada. Esto se castiga, señores, horriblemente. Sí. Un Bison tira eso en block. Un tool que él es fuerte, él entra por el IS arriba siempre. Correcto. Mucho, y la gente como que se queda así. Ah, ya tengo barra, voy. Ah, pero es que no me diste tiempo. Dale, voy. Pero aguanta, no, es que estoy sin la... Sí, así la agarra. Ahora mira. Dale. Esa cosa tú la haces daño, ¿entiendes? Ahí es bien importante ver porque queda así, ok, para arriba. Cuando te pisa eso, tira el pistotón ahí, arriba. Ahí. Esos son tools que la gente mucho deja que este Bison como que se escape con esos tools, ¿entiendes? Exacto, señores, y precisamente de eso se trata. Ahí está. De eso se trata, señores. Muy, muy, muy importante lo que acaba de decir Doom. Este, al igual que todos los juegos de pelea, tu prioridad debe ser castigar los errores del enemigo. Tú no puedes jugar ni Street Fighter, ni ningún juego de pelea, permitiendo que ese tipo de cosas pasen y que la haga 4 o 5 veces y nunca los castigue. Si el Bison se da cuenta que tú no estás castigando ese stomp, aunque él lo falle, eso significa que lo va a tirar hasta que se aburra, porque toda la pelea. Ustedes lo que tienen que hacer su pelea, de que coño, ese movimiento no lo aguanto. ¿Qué hago? O sea, hay una opción de play que tú puedes grabar las peleas o puedes ver el replay. ¿Qué pasa? Y te metes al training y repasa ese y te lo tiras tú mismo ese movimiento. Exactamente. Hasta que tú te canses, que sepa cómo castigar eso. Exactamente. ¿Qué opciones puedes hacer? Van, enciérrate una hora y ahí, mira,
Si a ti te gusta un juego de pelea, ahí a veces nosotros le metemos tiempo a una serie, a un Netflix o lo que quieras, ¿por qué no le vas a meter tiempo a un training? ¿Entiendes? Eso es correcto, mi Entonces hermano. tú enfócate más, ese movimiento me tiene suave, que no sé qué, y créeme, ese no va a ser el único, van a llegar varios movimientos más que te van a sacar de onda, pero de los 10 que te están sacando de onda, ya te perdiste 2, o sea, te quedan 8 todavía, vas poco a poco y tú vas avanzando. Pero no con un movimiento de verdad que ustedes los tienen, que no saben qué hacer mal. Practíquelo, grábelo para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer en cada baile. Y créeme que eso va a mejorar en su juego, eso va a mejorar. No es joda. Dice Boclayon que si tú utilizas todos los movimientos de Vega. Todos. Todo hay que usarlo. Ya sabes, señores. Es el Todo hay que Muflis usarlo en completo. Vega. Si no usas el boomer completo de Vega, créeme que no. Y créeme, eso no es por estar tirando y que carros y que EX Back Barcelona, lo loco, eso no es así, porque los EX Back Barcelona o los Barcelona tirado mal te van a pegar siempre. Tú tienes que saber en qué situaciones como que tirarlo y todo. Correcto. Por lo menos, ahora yo voy a tirar esta Cami acá. Buenísimo ejemplo de lo que hablábamos hace un rato que vamos a abarcar, que es el Whiff Punish. Me gustaría, si puedes, que ahora cuando sea la oportunidad, hagas un hit confirm del fuerte en el CA para que vean la capacidad que tiene Cami de castigarte un solo error y cómo puedes pagar con ese error. Entonces, mira, ¿qué te puedo decir? Voy a tirar un Daikin Mai, por lo menos. Hay gente que como que no sabe. Cami tiene que tirar el Daikin como aquí, como a esta distancia, por lo menos. Okay. Ahí, por lo menos, pero si Cami te lo tira acá arriba, eso está mal. Ahí ella no puede hacer nada. Ahí ella no puede hacer nada, que lo está tirando mal, ¿ok? O sea, si lo tiras a esa altura, yo te estoy castigando en recovery, ¿verdad? Ahí Exacto. está el counter, ¿ves? Counter. Ahí está. Ahí Y no la pasa gente nada. siente, y la gente siente que tiene que aguantarse la presión después que acaba eso y no sabe que ella quedó mal. Y es lo que yo Entonces, ahí digo, o está. sea, ahí está, ¿Ves? o sea, Ahí queda mal. Por eso que yo digo, esa persona es fuerte, pero ¿qué pasa? Tú tienes que estar on point con ella. Si tú tiras algo mal, te jodiste. Ahora, voy a tirarlo rápido, ¿no? Ahí. Ahí tú no puedes hacer nada porque te tira el EX, ¿entiendes? Y este, ojo, este movimiento aquí. Ese movimiento, si yo te tiro un Daiki ahí. Ahí sí tú no puedes hacer nada. Claro, porque estás en la Ese Daiki mitad. queda. No, porque ese con ese hooligan, el Daiki queda más plus. Por eso que se va para con Ah, jab. okay. No, pero con jab antes de que llegue. Ahí está. Claro. Ahí está. Pero si se hace más como ahí. ¿Ves? Entonces, si yo te tiro el Insta, que es este, puedes decir, cheque con este lado. Ahí. Ahí. ¿Entiendes? Ese es el fuerte de ella. El Daiki tú tienes que tirarlo no arriba de ella, porque arriba ya queda menos. Tienes que tirarlo siempre como enfocando como un poquito a la cintura. Claro. ¿Entiendes? O sea que no es, porque el salto de cambio es como bien, es como que flota buco. Eso quiere decir que ella no Exacto. baja rápido. Tú tienes que medir bien el timing para que dale como que el dive kick le caiga como en la Ahí está rodilla. plus. Exacto. Ahí, Y ahí, ahí. ahí, ahí está plus. Ahí Mira, y está yo estoy plus. metiendo la mano y me está pegando. Hace un segundo, Ajá. el mismo poder no me pegaba. Ajá. Y Ahí este es el sí tú lo tiras triframe. mal. Este es el triframe Ajá. de cero. O sea que. Ahí choca. Ajá, por lo menos choca, pero yo no gano. Ahí. Entonces el que tú estás hablando es este. Correcto, ese es el confirm. Pero para eso vas a necesitar barra. Sí, Espérate, claro. no, déjame tirarte un whiff y castiga con ese para que vean a qué me refiero. Vamos a tirarte este. Ajá, dale. Dale. Ahí está. De nuevo. Ahí Ese está. es fuerte Y ahora. Ahí mira el está, daño ahí que está. un error. Ahí
O sea, es se llama, una locura. Eso, ahí tú estás, para los que no saben, tú estás bofereando un movimiento a una especial. O sea, que en pantalla se va a ver que yo estoy tirando ese golpe así y que solo a este man está tirando solo a lo loco. No, ahí yo estoy bofereando. ¿Qué significa? Que estoy tirando el golpe fuerte. Vamos a hablar crudo. Golpe fuerte, la U para adelante y el de patada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada vez que te tiran ese golpe, pero yo le estoy tirando a esa distancia. Por si acaso Eddie tira un normal, eso le va a pegar. Así mismo es. Y va a salir automáticamente el otro move. Eso es hit es confirm. Eso es hit confirm. Es como este, también. Como este también. Aquí yo, mira, aquí, esto, mientras yo hago esto, yo estoy haciendo esto. ¿Entiendes? Entonces, correcto. Estoy tirando eso, estoy esperando. Haz un dash, mira. Voy. Mira, dale. Ahí está. ¿Ves? A dash. Ahí está. Automático. ¿Entiendes? Automático. Automáticamente. Ahí estoy tirando eso. Entonces, esos buffers son muy importantes en este juego. Porque eso para. Eso por lo menos para dash. Eso para si tiene un normal de distancia. Pero Kami, la distancia de Kami siempre es como esta distancia aquí. ¿Por qué? Por esta vaina, pues si tú me tiras un normal, automáticamente va a salir, o si no es. Claro. Este es buenísimo, este golpe, lejos. No, es que castiga mucha vaina. Yo creo que esta patada, viste, la castiga. Miren, señores, la animación de la patada media de Seth, y miren cómo castiga a Kami. O sea, cuando la bota ya estaba llegando, Kami castigó con el puño fuerte porque la bota ya había perdido sus frames de ventaja. Estaba en recovery. Y me pega el puño de Kami. O sea, es muy bueno ese puño. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender para que en una pelea la gente no esté que tirando futsi a lo loco. Hay gente, dame un chance, Dooms. Hay gente que le gusta ponerse en esto. Están en esto. Están peleándote, pero están en eso. Ok, esa gente tú los aquietas haciendo whiff punish. Porque hay gente que le gusta estar en esto y que tú los aquietas. Whiff punish o simplemente hacer esto. ¿Por qué? Porque está tirando tanto normal que se enfoca en su aéreo. Exactamente. Exacto. ¿Entiendes? Hay gente que no comprende que cuando tú estás en. Cuando alguien está en knockdown y te está tirando normal, es precisamente porque está haciendo timing para lo que viene. No porque quiere que tú veas cuál es la animación de la patada del man. Eso no es para eso. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso, gente, es importante lo que es, vuelvo y repito, el frame data. ¿Por qué? Hay golpes que todavía quedan activos. Tú me entiendes, tú puedes tirar el golpe y se castigan más fáciles para hacer entonces lo que es el buffer del whiff punish. Eso es correcto. ¿Por qué? Porque se recupera más lento, por decirlo así, la agarre vea y que el avance se recupera lento y no puede pegar. No, ok. Este huevo. Alpha Prime dicen que es un tema de prioridad de golpe, sí. Pero es que el whiff punish no va de la mano necesariamente con la prioridad del golpe. Porque si yo tiro, por ejemplo, un fuerte, ¿verdad? El fuerte, tú puedes hacerme whiff punish con un chico. Y ahí tú lo que castigaste fue que el hecho de que yo dejé en el aire mi ataque, no conecté y tú de lejos castigaste. O sea, tú me puedes castigar con un chico o con un medio, tranquilamente. Ajá. Y ahí está el medio, eso es un medio. Eso fue un whiff punish a mi mal ataque. No necesariamente tiene que ver con la prioridad. Ahora sí, cuando estamos en rango más corto, claramente en presión los golpes tienen prioridad y el tuyo va a entrar primero. Pero si yo estoy aquí y yo tiro una patada fuerte, bueno, esta animación está un poquito difícil de castigar porque me han echado para atrás. Pero si yo tiro esto, por ejemplo, un puñete fuerte, tú me castigas con un medio. Por lo menos, es importante saber con qué personaje usted enfrenta, porque hay gente que tira esa patada, lo cual es tíjala. Ahí. Exacto. ¿Entiendes? Eso depende del personaje que esté usando. Correcto. Y también, obviamente, temas de hurtbox y de hitbox también. Que si tú sabes hasta dónde es el hitbox de esa patada de Kami, tú la tiras confiando porque tú sabes que la vas a meter. Exacto. Dale, voy a tratar de cargarte la barra antes que se acabe el round para que Ángel. Y ahí tiene, nada más falta un poquito ahí para que la cargue para el punish que te dije. Ahí
Ahí está. Ok, señores, atento a lo que va a pasar. Yo, Dooms me va a castigar un whiff con el puño fuerte. Y aquí es donde se aplica el tema del buffer. Ya él, al momento de lanzar el puño fuerte, ya había pensado, o sea, ya estaba haciendo la animación, la ejecución del CA. Si ese es que puño mira, fuerte pega, el CA va a salir de una vez. ¿Correcto, Dooms? Sí. Ok, entonces yo tiro esto. Ahí está. Ahí viste el buffer de este golpe con el pero. Eso no es tirarlo a Sidika, bueno, que ya sea que iba a pegar. No. ¿Qué pasa? Por eso es importante que aunque no quiera, la barra de Stone. La barra de Stone yo siempre la miro porque es la que me dice si el golpe pegó o no. ¿Entiendes? Muy cierto. Ahí hay otro tip. Esto es un pro tip. Esto es un pro tip. Se va siguiendo, ahí te sube. ¿Entiendes? Por lo menos, algo raro, cúbrete, no te cubra lo que sea. No, pero cúbrete sin apretar nada, por lo menos okay. A un random block, ¿entiendes? Como que cúbrete para ajá. Lo que sea. Ahí. Pero ahí yo vi que pegó, ¿entiendes? Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al yo ver la barra que te subió, ya yo sé que el golpe entró, ¿entiendes? El golpe entró. Ok, eso es un pro tip, señores. En esos momentos que yo veo que quiero hacer el hit confirm, eso es lo que yo veo. Yo estoy viendo que los duros están pegados, sí, pero estoy viendo ahora mismo en la barra amarilla si pega, ¿entiendes? O sea que entonces vamos a explicarlo de una forma más sencilla. En ese momento hay tres cosas que Dooms está haciendo. Está pendiente del ataque que me va a castigar. Está pendiente del buffer que tiene que estar haciendo para que entre el CA. Y está pendiente de si el castigo en whiff ocurre debido a que la barra de Stone se llena. O sea, esto es lo que digo, señores. Qué locura. Yo cuando estoy a esta distancia. Ahí sí estoy tirando el buffer porque yo sé que tú no estás ahí cerca a mí, tú estás lejos y cualquier golpe que tú tires te voy a hacer buffer. Pero así. A esta distancia aquí, si yo te voy a tirar un super o lo que sea, yo sí te atento a lo que es la barra amarilla, ¿entiendes? Bueno, vamos a hacerlo antes que se acabe el tiempo. Te voy a cargar esa barra para que veas cómo confirma con un solo golpe el CA. Este nuevo. No, ¿lo puedes confirmar con Chico o no? No, puedo confirmar esta, sí. Ajá. Ok, dale. Eso, ¿no? Sí, correcto. O sea, lo que estoy diciendo es eso mismo que pasó ahí. Es importante siempre tener el hit confirm porque eso te sirve por lo menos para también abrir y desesperar por lo menos a tu oponente porque no es tira. Tienes que estar pendiente a tu golpe, si queda más uno, más dos, por lo menos le cambia y queda más uno, ella puede hacer más presión, ¿entiendes? Tienes que saber combinar tus golpes. Pero, en verdad, más adelante ustedes van a entender lo que quiero decir. Para hacer hit confirm de cuerpo a cuerpo, siempre hay que estar atento a la barra de Stone, que es lo que te dice que él cuando fue pegado no entiende. Claro, porque la barra no se va a llenar. A menos que el golpe haya entrado. Es como tú dijiste, tú estabas en un block string y yo metí la mano random y se llenó. Ahí tú tiraste entonces la confirmación. O sea, ahí ella está presionando, ahí ella vio que pegó. Ella pudo hacer ahí. O sea, vamos a suponer que estás tú de meter la ahí mano. Ahí va. Dale. Ahí, espérate que me equivoqué, Norma. Ahí va a ser la vaina, no me salió. Ahí. Dyson, ahí viste, va. Lo hiciste sin querer, Dooms. Lo hiciste sin querer. ¿Qué vaina? ¿Viste que Cami me hizo el puño chico cuando estaba en el aire en la animación? Ah, se sí. Cambió de lado. Eso es un gimmick. Dale de nuevo, hermano. Para acá, para la esquina, para que quedes detrás de mí. O sea, estás presionando.
apretas un botón, haces el dive kick, ajá. Ahí, eso porque quedé mismo, ¿no? Correcto. Ahora hace lo mismo, pero ahora se cambia de lado. Mira con atención, Dyson. Dale con el EX dive kick. Espérate, que te da María. A eso me refiero. Esos son los gimmicks que puede hacer Kami. Cambiarse de lado, engañarte. O sea, si tú ves que viene un EX dive kick y te pega, ya en tu mente tú estás diciendo, ok, se va a cambiar, no se va a cambiar, se queda, exacto, echa para atrás, busca un chimi, hace un agarre. O sea, no hay forma de que tú puedas en todo momento cubrir todas las opciones y vas a tener que adivinar. De eso, esas situaciones se repiten mucho, mucho en este juego. Street Fighter V es un juego donde hay que adivinar bastante. Exactamente. Entonces son Kimi que te queda este juego, por lo menos hacer esto, ¿no? Por lo menos así. Es muy bueno, exacto. O se queda quieta, le cae enfrente. O sea, ¿entiendes? Son vainas que ya tiene, que te cambia. Y no solamente ya tiene eso lo tiene Rashid, eso lo tiene varios caras. ¿Te recuerda uno que tiene Ed, que es un crossover que tiene en la esquina también? Ah, sí, pero ese lo tienes que hacer con el. Con el EX Firewall. Exacto. Así mismo. O sea, por entonces, eso. Mira. Ajá, dime. Vamos por lo menos a lo que es. Vamos a coger otro carácter. Ok. Voy a también otro tip que la gente no sabe, por lo menos. ¿Qué te puedo explicar? Vamos a buscarle ya. ¿A quién vas a usar? ¿Qué match por lo menos la gente tiene problemas o quiere saber tips? Bueno, buena pregunta. Ahí están Kilo, está Alpha Prime, está Dyson. ¿Qué match les da problema? O están diciendo, hey, este bicho no sé por dónde entrarle o no sé por dónde empezar a pegarle a este bicho. Ahí está Luciano con una pregunta. Dinos, hermano, cuéntame. No. Vamos a ver. Poison con su bendito látigo. Ok, la gente le da problema entrarle a Poison. Doomsnake. Espérate, estoy por ahí. Aquí es. ¿Estás ahí? Sí. Ajá, ok. Dice. Primero la pregunta de Poison, que la gente no sabe entrarle con el látigo ese. Ahora dice acá Luciano, estoy practicando Mitis. ¿Hay alguna manera de cubrir un Invincible Reversal o un troll a la vez que no sea Delay Tech? O sea, si hago eso, suelo hacer el troll para atrás y lo llevo más lejos a la esquina. Si cubro un Invincible Reversal, suelo quedar susceptible a los trolls. O sea, creo que el tema aquí es que él lo que quiere saber es si eso se puede hacer sin hacer Delay Tech. Hermano, y la respuesta es no. No hay forma de que cubras las opciones si no haces Delay Tech. Tienes que hacer Delay Tech. Tienes que hacer Delay Tech por obligación. Tienes que poder. Obligación, de verdad. Sí, o sea, aquí no tenemos ese option select que teníamos en Street Fighter 4, donde por lo menos ya esa opción se cubría y tú sabías, dijo, ok, o le pego el chico agachado o sale. Aquí, si tú estás agachado y haces throw, te vas a parar y vas a dar el throw. Entonces, la forma de cubrir eso es hacer Delay Tech. Tienes que aprender a hacer Delay Tech, Luciano. No hay de otra, hermano. Dice la gente, Kilo me tiene cabreado con el látigo ese. Tiene complejo de mamá en entrega de boletín con 5 fracasos. O sea, Kilo le está dando problemas con Poison, mi hermano. ¿Cómo le pegas a Poison? ¿Cómo le entras a Poison? Bueno, vamos a meterme en el training. Dale, vamos para allá. Dale. No, hermano, nadie ha explicado Delay Tech. no sea loco, hermano, nadie ha explicado Delay Tech. Eso es otro tema para otro día. Eso era contestando la pregunta de Luciano.
Dímelo, dímelo, hermano. Ajá. Coge a, co, yo coge tú a Poison. Coge tú a. Ajá. Dale, dale, dale. Lo que pasa también es que lo que ellos no saben, hermano, es que Kilo no está empezando en Street Fighter V. Entonces, ¿qué pasa? Que Kilo lo que hace es que Kilo también juega mucho Footsie y full. Y ¿cómo te explico? También está jugándole lo que es la vieja escuela. O sea, la experiencia también está actuando ahí. No es un tema solamente de que Kilo esté tirando latigazo a lo loco. Él está poniéndolo afuera, pero cuando el man logra entrar, también yo veo que Kilo. Él también está abusando eso porque él sabe que Poison es una sucia. No, a mí me gusta pelear contra Poison. A ver. Mira, por lo menos lo que la gente no sabe es que todos los lástigos ella se le puede castigar. Lo único malo es que no es algo de que sencillo hacerlo de que y ya, ¿entiendes? Dale, tira. Dale. Yo no sé cómo combarlo, párale pa' Dale, no. Dale, ahí que me pegó. Dale. Es difícil, mira. Ahí hubo un trade. Sí, es que. Usted tiene mucho recovery. Mira, tírame. Espérate, lléname barra. Llena. Ya. Mira, tírame. Creo que es agachado y golpe fuerte. Eso queda mal. ¡Ajo! Copia, Dyson, copia. Eso queda menos 11, ¿entiendes? Malísimo. Lo puede castigar todo el día, con lo que te dé la gana. No tiene ni que tener barra y lo puede castigar. Exactamente, eso queda menos 11. Eso es malo. Entonces, tú tienes que tener por lo menos. Los golpes ya son bien slow, son bien fuertes en el sentido ese, ¿entiendes? Uh-huh. Pero ella por lo menos es saltar por lo menos depende del normal que ella esté tirando que hace que yo les peleo, porque ella tiene uno de los mejores anteriores SOS. Este medio que va, no le gana nada, hermano. No, esa viene es demasiado. Le entra, esta gana. Sí, a lo que sea. Pero es lo que pasa, mira. El lastigazo que ella tira, por lo menos, ese que tú viste que él agachado, ¿entiendes? Esa este. Vaina queda mal. No, ese no, el que es el, ah, el, este. El otro ahí. Ajá. Ese la queda menos 11. No, me es queda. Muy difícil hacerle, es muy difícil hacerle ella with punish. Es difícil porque. En verdad yo nunca entendí por qué no le hicieron más así, porque ella es como otra, se puede decir, una mena parecía, pero es más. Correcto. Bueno. Es que eso fue una queja y acuérdate que eso lo dijo Punk. Punk dijo, el látigo debiera ser una extensión de la mano de Poison. Si yo le tiro whiff, si ella tira whiff y yo le pego al látigo, debiera como castigarla. Correcto. Pero esto. Lo que la gente no sé es, lo que la gente no sé, mira, cuando te tira el golpe fuerte, porque eso lo hacen bastante Bison. Acuérdense, señores, que eso queda menos 11 y tú puedes tirar hasta super lo que te dé la gana. ¿Entiendes? Entonces, una vez que ya te enfrentas, entonces, cuando ella carga el látigo, ese que ella carga. Ah. Ese. Ok, ahí tú no sabes si él está cargando para pegarte arriba. Correcto. O para pegarte arriba. Entonces, yo recomiendo a la gente, por lo menos cuando tú ves eso, siempre como que brincales, porque es muy poca veces que te... Lo van a tirar para exactamente, casi jamás hacen eso. Casi jamás van a hacer eso. Ella tiene mucho recovery en lo normal. Cuando tú me tiras un lástigo, mira, tírame una y después otro así. No, pero un lástigo normal. El fuerte. No, hombre, ¿qué va? Mira. Ella se recupera muy lento en los normas. Entonces, la clave es, yo le juego a ella como si fuera un guy. ¿Cómo? Yo me curo, avanzo, voy curando, avanzando poquito a poquito, tú vas caminando.
Una vez que tú tumbes a esta Poison, Poison para mí no tiene nada. Está muerta, está muerta. Ella no tiene con qué pararse. Ella ya no tiene el Choryuken que tenía en Street Fighter 4. Exacto, es un Dalsing sin el Sport, señores. Esa van, no hay que jugarle con él. Ahora, solamente algo, Kilo, porque digo, aquí estamos todos para aprender. Una cosa que he notado que tú no haces. Dame carga barra. Una cosa que veo que tú no haces, Kilo, y que no castiga a la gente, para que sepa, papá. Esto castiga a Fireball, viejo. No, pero eso castiga a Fireball. Si tú le tiras un Fireball a Poison hasta por aquí, hasta esta distancia, y esa man hace eso en EX, castiga. Y he visto que Kilo la está usando, pero Kilo, cuando le han tirado Hado o le han tirado algo, él coge el hit. Esta vaina, hermano, en EX, eso castiga cualquier Fireball. Ajá. Fireball y sale rápido. O sea, lo traspasa y cae de una. Kilo lo usa en presión en la esquina para lo overhead. Pero así, hermano, esto castigará de Fireball de una vez, papá. Exacto. Entonces, señores, el consejo es el siguiente: van a tener que coger daño cuando están. Cuando está jugando con Poison. Es que ella, porque ella te va a pegar. O sea, ella te va a pegar. Tú tienes que ir así, ahí es con ella, así. Aunque no creas, se nota un poco como estresante, pero no es estresante, señores, porque una vez que usted la tumbe, hasta ahí llegó. Ya, hasta ahí llegó eso, ya no puede, ella tiene que pararse quieta, no puede hacer nada. Exacto. Y si es una Poison que no tiene delay tech, le va a entrar los frame traps todo el día. Ajá. Entonces tú tienes que jugarle así, ahí, a esa distancia ahí. Claro, y si sale. La animación, es que mira, cuando usted tenga un poco de reacción, la animación de los látigos no son tan rápidos. O sea, apenas tú ves así, como ya ves si juego con los Fireball, sáltale y ella no le va a dar chance para. Sí, ahora si tú le saltas cuando ella ya está así, estamos claros en que el anterior va a caer de una vez. Ese anterior es muy fuerte. Sí, demasiado. Y entonces lo bueno es que es un anterior que deja al man enfrente. Así que ella puede comenzar a presionar de una vez. Pero si ella está en el piso y tú la tumbas, tú no me. Porque vea, yo no me puedo parar con nada. Yo me puedo parar con látigo. Mira, yo me puedo parar con látigo y ex. Y nada, no pasa nada. No pasa nada. Así que, en verdad, tiene que jugarle bien lame a ella. Tiene que jugarle así que no se estén comiendo esos lástigos de Kilo así, dícalo loco. Desde esa vaina, tranquilo, te van cubriendo así, o sea, normal, caminen. Sí, mira que ya hay ya está más cerca, ya está más cerca. Y a poquito, y a veces hay que saltarle ya, porque normal. Pero si ustedes siempre van hasta esta distancia acá atrás, ustedes van a perder. Claro, es que por eso te estoy diciendo. Tiene que entrar mí, con valor. Por lo menos ella por lo menos pierde todavía para mí con los Fireball characters, esa vaina. ¿Entiendes? Claro, claro que es, ella, bueno, ¿quién no pierde con Gail? Pero claro que pierde. Sí. Lo que pasa es que es como le digo, señores. Poison es un buen ejemplo de un carácter en el cual tú no tienes que estar viendo tu barra, tú tienes que estar viendo en la distancia con ella. ¿Por qué? Porque si tú quieres ganar la Poison Perfect, va a tener un problema. Si tú no quieres que te hagan daño, va a tener un problema porque ella te va a pegar. Pero es como dice Dooms. Yo estoy ahí de poquito a poquito y con calma. Y eso sí, no la dejes escapar. Si salta, castígala. Pero si tú vas a entrarle, es como por ejemplo un Zangief. Zangief tiene que saber que él va a coger daño para entrar. Él no va a entrar y que, a menos que esté jugando con un man muy malo, Zangief le van a pegar para poder entrar. Pero cuando él entre, él va a poner una presión muy fuerte y apenas él te tumbe, viene el dash para adelante y comienza la fiesta. O sea, es lo mismo acá. Tienen que entender que les van a hacer daño. Pero si no arriesgan algo de barra, ahí se van a quedar todo el día. Porque si tú quieres estar acá atrás y ella está así, para ella es súper fácil. Inclusive predecir cuando tú vas a saltar y te castiga con el látigo, no tiene ni que agacharse. Entonces, eso es lo que no pueden permitir que pase. Tienen que estar ahí. Acuérdense que ella no tiene un Fireball, así que si en caso tal ustedes logran entrar o están de lejos y el látigo se acabó aquí, mira, por lo menos, ella no puede castigar a los más. Un tu ley fuerte es el EX, el que te jala. Ahí sí tú tienes. Ajá, ese. Dale, ¿no? Pero en block. Ajá. En block, eso queda más ahí. Ahí sí tú no puedes apretar botones
ni nada, por eso quedé mucho, por lo menos por eso te puedes tirar un mid y sale counter y te fuiste. Por eso a veces yo recomiendo, en verdad, en esa situación, a veces como que dejas de agarrar. A veces si tienes la vida, por lo menos, bueno, si tienes más vida, ¿no? El problema es que hay poison que te tiran ese mismo en block cuando te queda de que tú sabes que un golpe te puede o matar o... Exacto, ¿y qué vas a hacer entonces? Tienes que hacer algo porque... Ahí va la presión. Si tienes B reversal, gástate en esa situación, porque la vas a tumbar y la va y vas a ir con la venga la presión, pero esa era así, esa es la situación para mí que da buco miedo en tucha de poison. Claro. Y es muy cierto eso que tú acabas de decir. O sea, ella queda bien después de ese EX. Mucha gente no lo sabe, trata de meter la mano y lo castigan. Pero señores, en Street Fighter hay básicamente una regla. Y es take the throw. Ey, si tú vas a, ¿cómo te explico? A ponerte a pelear y que vamos a meter la mano de todas maneras, yo te garantizo que te va a doler mucho más el crush counter que te van a meter y el daño que va a salir que si te tiraban. Si te tiraban, ahí acabó la presión de él. Ya no puede hacer más nada porque si tú te paras y él tira un dash para adelante, tú lo castigas. Entonces él tiene que de nuevo entrar a presionar. Pero si tú quieres meter la mano en cada cosa que te tiran y te cae un cross counter, viejo, los cross counter tú lo puedes confirmar lo que te dé la gana y van a agarrar daño. Exacto. Así mismo, hermano. Entonces, Poison es, por lo menos, por supuesto, es fuerte, sí, porque tiene buen zoning. Supuestamente hicieron que el látigo se le pueda pegar, pero eso en verdad, eso está de que castigando el Will Resign, en verdad, mejor no. Eso es mejor entrando como tiempo tortuga, un pasito te cubre, y está pendiente a los movimientos que ella, que sí quedan mal, que es como el golpe fuerte agacho, que quedan menos 11. Ustedes desde tomar riesgo de un salto, porque es la animación que te permite a veces un salto, al menos que te tiene un whip arriba, pero igual, esos son los riesgos que hay, que bueno, que yo he tomado ese match y no me ha ido mal. Entonces, así es, señores, tiene que estar pendiente. Vuelvo y repito, y lo voy a decir 25 mil veces más, por eso es muy importante qué movimiento queda mal y qué movimiento queda bien, porque les aseguro. Por ejemplo, Kilo debe estar tirando el IX a lo loco ahí y usted está apretando botón en ese momento y se está aprovechando eso y le está pegando scounter. Un ejemplo. Correcto. Y no, y entonces es lo que te digo, quieres meter la mano, el remedio queda siendo peor que la enfermedad. Entonces simplemente aquí es un juego, señores, se lo he dicho a varios con los que he jugado, tienen que tener paciencia. Aquí se aplica mucho lo que es tu turno y mi turno. Si el hombre está en su turno, déjenlo que haga su presión. Nada más estén pendientes de si se equivoca, mete un counter y empieza la suya. Pero no se pongan en esa medidera y que no, que yo voy a meter la mano de todas formas. Van a entrar counter hits, van a entrar cross counters todo el día. Y cuando menos acuerden, ya tienen pollo encima y ya se acabó el round. Una de las claves que yo veo en por ejemplo, en personas como Doomsnake, que son ya personas muy experimentadas en el juego, es precisamente la paciencia. En este juego, la paciencia paga mucho. Utilicen la paciencia a su favor. Aquí no hay que pararse de una vez. Tú puedes hacer un delay wake up. Quédate en el piso. Si tú te quedas en el piso, tú le tumbas la presión al man. Ya no, él no puede hacer nada. Cuando él se pare, él está en las mismas condiciones. Cuando tú te pares, están los dos en las mismas condiciones. Él está enfrente [S2] Exacto. [S1] Tuyo, tú estás enfrente de él. Y lo que él tire también se le puede castigar, igual que lo que tires tú. Pero esa gente que solamente quiere pararse, o sea, tocó el piso y una vez toco botón, me paro rápido. No, seguramente no, estás cayendo miles de veces en la misma vaina. Exacto, y si te está pegando esa persona que se está parando porque está tirando el mire mal, está tirando el golpe del mal. Por eso es importante. Mira, usted tiene que saber con qué personaje usted está peleando. Un ejemplo. Si usted está peleando contra un Ryu, contra un Akuma, contra lo que se pueden parar con EX, ok. Tienen que variar su ofensiva. ¿En qué sentido? Los tumbé. O sea, puede hacer dos cosas. Hacer un bait, que es como un amague, como para que él se separe y tire un shoryuken. O tirarle un emiri, por si acaso él quiere tirar un normal que no se lleve para arriesgarse. O sea, en este bot también es como una ruleta,
que tú tienes que saber, tú tienes que a veces como meterle miedo a esa persona, ¿entiendes? Un ejemplo, porque en este juego es así, yo te tumbo, tú eres Ryu. A Ryu, aunque no crea, también le puede dar miedo tirar Shoryuken, porque como que dirá, si él se cubre ese Shoryuken, me quita una tanda de vida. Así es, bien mal queda, bien mal. Bien mal queda, ¿entiendes? Entonces, o me dejo agarrar a veces. Entonces tú tienes que saber también, tú tienes que ver tu vida. Tú tienes que decir, coño, yo tengo mucho más vida que él. ¿Qué hago en esta situación? Ok, sí, tú tienes bastante vida, más de la mitad, y tiraste un chorillo, que bueno, normal, pues, como que normal, ya todavía puedes que la vaya. Pero, ¿qué es lo que pasa? A veces hay sí situaciones que la gente se desespera, que tú no tienes casi nada de vida, brother, y te meten tanta presión, tanta presión, que tú tienes que tener tu mind y que tu mind game y que tacto, que tú tienes que a veces calmarte cuando tú estás en tu ofensiva, porque a veces hay gente que le gusta apretar botones, apretar, ataca, y por eso que se comen como 10 chorillos, porque no se quedan quietos, ¿entiendes? No se quedan quietos. En este juego tú tienes que tener varias opciones. Ok, te tumbé, voy a hacer un chimi, es que amagas como para, como que te echas para atrás un poco, para que el otro tire un grab, un agarre o una super o lo que sea, como que lo engañaste. El otro está el grab, está el reverse, está, ok, en este juego hay como tres opciones que en verdad te sirven, pero tú tienes que saber en qué momento tirarlas. ¿En qué momento, brother? Eso es correcto, entonces, señores. Quizás para muchos que no conozcan, se le enrede un poco, pero man, por este juego hicieron un sistema nuevo que es el Crush Counter, para lo que son los Street Fighter 5, que te quita que poco de vida que no había en los otros Street Fighter. En este juego es más fácil castigar esas cosas, por eso que tiene que jugar vivo gente, de no estar parándose cada rato de que Shoryuken o tirando vaina a lo loco, porque vas a quedar mal. A veces la paciencia, cuando te tumban, está más calmado, sé más defensivo, te premia más este juego que está haciendo de locura. Sí, definitivamente, y digo, no solamente aquí, en cualquier juego de pelea, cuando tú tienes la paciencia, hay veces que eso también tiene un efecto desesperante sobre el oponente. O sea, él puede estarte pegando, él puede estarte presionando, pero esto, ¿cómo te explico? Si tú eres paciente, tú te paras con calma, tú esperas tu momento. Eso también hace que la otra persona cometa estupideces. Y se puede utilizar a tu favor en tanto de nuevo. O sea, tu forma de jugar. Hay gente que se desespera muy rápido. Y, por ejemplo, lo voy a decir aquí mismo abiertamente. Alguien como Carlos, la mona, por ejemplo, se aprovecha de tu desesperación. Él le gusta jugar Bison tranquilito, caminándote. El man casi no hace dash. El man te camina enfrente. Cuando tú lo estás presionando, el man coge toda tu presión. Y cuando vienes con el, como él también sabe delay tech, cuando vienes con el grab, ¡pam! Ahí está el tech. No, presiona todo lo que tú quieras, pero no me dejas hacer grab. Ya cuando tú te cansas, que ya tú no sabes ni por dónde entrar, y comienzas a hacer locura para ver si entra, ahí es donde él te castiga. Entonces hay mucha gente que juega así. Y si tú no eres paciente, ¿cómo te explico? Te van a comer, te van a comer fácil. Tienes que ser paciente en este juego. Es que por eso, exacto. Entonces, vuelvo y repito, por lo menos tú tienes que saber con el que tú estás peleando, por lo menos. Si tú sabes que el personaje que tú estás jugando tiene un reverse que se puede parar, ahí tú tienes que calmarte un poco. Si tú sabes que el personaje con el que tú estás peleando no tiene con qué pararse, ahí tú puedes abusar un poco, pero ¿cómo? ¿En qué forma? Tirando los miris como es. Y meterle miedo a ese personaje, porque créeme que le vas a meter más miedo a un personaje que no tiene un reversal bueno para pararse a uno que sí lo tiene, ¿entiendes? Correcto, correcto. Por lo menos, tú tumbas a un Bison, tumbas a un Vega, tú tumbas a Karate que no tiene una mica, lo que sea. Hermano, tú tienes que saber tirar los miris contra ellos, porque tú sabes que ya no tienen con qué pararse. Así es. No tienen con qué pararse y seguramente se van a parar quieto. Exactamente. Entonces, gracias a ese personaje, sé lo que es la paciencia. Esa es la otra también. Tu personaje, precisamente, al no tener un wake up,
tú has tenido que... Bueno, y también G tampoco tiene hueco, así que... tampoco tiene hueco, por eso que no me gusta el personaje, porque tengo la misma ofensiva en sentido cuando me tumban que la de Vega. Eso es correcto. Porque eso es lo que me como que no me desespero así, pues entonces encima... Tú me pones, y que, por ejemplo, un Río, un Edge, chaval, te voy a tirar un Shoryuken una vez, porque a veces él es la costumbre, ¿entiendes? Claro. Pero ya después, ya como que uno como que se calma y ya uno, ahí ve acá, esto ya como que no es lo mismo, así que fallo aquí, viene el daño. Pero créeme que a mí en lo personal, aunque no lo creas, me gusta que los cartes que estoy usando, porque... me llevo bastantes victorias gracias a la paciencia. Ahí lo tenemos, señores. La misma. Gracias a la paciencia. Las mismas palabras de Doomsnake nos están dando a entender que no se trata solamente de si me sé todos los combos, no se trata solamente de si sé hacerlo todo. También se trata de ese sentido que tienes que tener en los fighting games, que te permite a ti estar un paso adelante de la persona con la que estás peleando. Entonces, por favor, la verdad que me parece a mí que ha sido una conversación súper edificante. Yo estoy seguro que los chicos aquí han aprendido bastante esta noche. Lastimosamente, señores, no es un Latin Smack. No nos podemos quedar 3 ni 4 horas. Aparte digo, Doomsnake es papá, yo soy papá. Y la verdad que hay cositas que atender, pero siempre se sabe que contamos con él para compartir, el conocimiento. Doomsnake no es una persona que está con ese egoísmo de, no, lo que pasa es que me vas a pegar, así que mejor no te digo nada. De hecho... No, yo acabo de decir de stream una habilidad de la que tiene hasta Vega, y a mí no me da miedo decirlo, porque eso correcto. Es normal. Miren, señores, aquí estamos para aprender. Casualmente, un amigo de Sara nos compartió algo que va muy de la mano con lo que estamos viendo, con lo que estamos viendo ahora mismo, y se los quiero compartir porque me parece sumamente positivo y habla de esto precisamente, y de que esto no aplica para ya, aplica solamente, aplica para la vida. Saludos a Rod, mi hermano, gracias por habernos compartido el video, que habla sobre una situación muy similar a esta. Quiero que lo vean y me digan qué piensan. Un segundo. ¿Recuerdan el video que hice junto a Andrés? Bueno, el día de hoy vamos a estar interpretando una negociación. Negociación entre un freelancer y un cliente. De esta sea la primera de muchas que pueden venir. Bueno, ese video estaba pensado para que un colega me hiciera el favor de hacer el rol de freelancer y yo iba a realizar la parte de cliente. Pero le surgieron muchas dudas. Me dijo, mira Rod, lo que pasa es que si yo comienzo a dar mis tips, ¿no te parece que luego habrán varios clones míos que quizás en un futuro lleguen a ser mi competencia? También, si luego un cliente mío ya sabrán mis trucos, mi forma de negociar. Además, mira Rod, entiendo perfectamente lo que quieres hacer y está bien, pero siento que cada uno debe aprender lo suyo. A mí nadie me enseñó y yo aprendí. Ok, y se lo respeté perfectamente y entiendo su punto. Pero un chef a su asistente de cocina le enseña todo. Y no por eso el asistente de cocina va a quitarle el puesto. ¿Ok? Yo te puedo compartir todos los tips del mundo. Te puedo dar mi librería entera, todas las herramientas que tengo. Pero eso no quita los años que me tomaron a mí utilizar bien esas herramientas. Por más que yo haga la receta de un chef que tiene 20 años haciéndola, no me va a salir igual. Porque tiene 20 años haciéndola. Pienso mucho en el poder que tiene compartir. Debemos apoyar a quienes vienen subiendo. Y esto no aplica únicamente en el área audiovisual, sino para todo. Recuerden, el acto de dar y de compartir es lo que realmente construye una comunidad mucho más sólida. Así que, compartan y nos pillamos en la próxima. Bueno, señores, ahí tenemos a nuestro amigo Rod.
que nos ha compartido, creo que un video bastante edificante sobre ese mismo tema que hoy estamos viendo aquí. Síganlo en sus redes, señores, se las voy a pasar ahora en el chat para que apoyen al compañero. La verdad que súper, súper bueno el aporte. Y tal como dice él en su video, señores, tú puedes tener toda la data del mundo, pero tú jamás le vas a ganar o vas a poder ser mejor en este juego que alguien como Doomsnake o Todakai o cualquiera de las personas que se han dedicado a este juego, por una sencilla razón: tiene mucho tiempo haciéndolo. Y él te puede compartir toda su información, él te puede dar toda su data, él te puede dar todo su tech. Si al final del día tú no lo aplicas de la misma forma como lo está haciendo él, entonces no vas a llegar nunca al nivel que va a tener él. Entonces esto es un claro mensaje para las personas que piensan de que, ah, no, yo no digo nada porque me van a ganar. Es que te van a ganar igual, te compartas el tech o no, si esa persona se propone a hacer el trabajo de investigación que hiciste tú. Es que tienen que perder el miedo a desperderse. Así es que se aprende. Uno no puede aprender y cada siempre ganando. Bueno, eso es mentira. Nadie sube así. Uno sube por las derrotas también. ¿Entiendes? Así es, mi hermano. Así es que la verdad que quería cerrar la noche de hoy compartiéndoles el mensaje de Rod, porque me parece súper positivo. Espartana, sí. Ayúdame con las redes de Rod, por favor, acá en el chat, para que los amigos lo vean y también lo sigan. Está bueno el mensaje, en verdad. Claro, mi hermano, claro. O sea, al final no se trata de si yo soy mejor que tú o no. Al final se trata de que te comparto data, no es necesariamente estoy creando competencia, sino que también estoy creando personas que potencialmente más adelante me pueden compartir data a mí. Tú, por ejemplo, si aquí tú agarras y tú entrenas a una persona, ejemplo, y en la NAS sale un super menat aquí en Panamá, adivina quién se beneficia. Se beneficia a todo el mundo y se beneficia a Doomsnake, que de alguna forma impulsó a que esa menat llegara a los niveles que está, porque él no tiene con quién practicar ese match aquí, local, cerca de su casa, offline. Entonces, es lo que digo. La actitud no debe ser simplemente yo me voy a quedar callado y bueno, pues aprende a los golpes. Hey, si tienes algo, compártelo, y así mismo eso va a regresar, mi hermano. Siempre es lo mismo. Así mismo, mira, el que me conoce a mí por lo menos sabe que me puede, hey, más hasta que me puede escribir en Facebook aparte, lo que sea, en WhatsApp, lo que tú quieras, hermano. Necesito un tip para ese match, necesito tip para esto, man, y yo con mucho gusto créeme que lo hago. Claro. Necesito tal vaina para el tip, no sé qué. Es más, yo no tengo ningún problema. Hasta me pueden preguntar, man, tengo problemas a pelear contra Vega, y yo te doy también los puntos débiles de Vega. Esa vaina a mí no me interesa. ¿Por qué? Hoy en día, y hace años atrás, existe lo que es YouTube, toda esa cosa. O sea, la gente va a seguir viendo tus matches y va a seguir viendo hasta en este PlayStation, en el PS5, no se puede ocultar ni una pelea y salen todas tus peleas. O sea, Si tú eres bueno, tú no tienes por qué tener miedo a también enseñar a los otros para que sean una buena competencia para ti. Eso te hace más grande y te hace mejor jugador. ¿Entiendes? Eso es correcto, mi hermano. Y tal cual como tú y yo siempre tenemos ese chiste interno aquí, si Efe no miente, hermano. Usted me puede decir a mí que usted no jugó. Bueno, yo quiero saber si es verdad. Ahí está Efe que te va a vender. Va a decir con quién jugaste, a qué hora jugaste y si te pegaron. Y si ese día estaba lloviendo y todo, te va a decir. Si estaba lloviendo o si comiste pan o yuca ese día. Todo te lo dice, hermano. Todo así te lo dice. Que aquí no hay nada para ocultar, aquí es todo para mejorar a gente. Así que ya saben, por lo menos, el que me quiera escribir, llama, lo que sea, con mucho gusto, loco. Nada más ahí yo le doy tips. Después, porque en verdad, mira, este talk show aquí no podemos abarcar hasta las 2, 3 de la mañana, porque yo sé que todavía ahí quedan muchas preguntas. Uf, mi hermano, todo el día puede haber preguntas. Pero, y yo muy feliz respondiendo sin ningún problema, pero le recomiendo, juega un carácter que les guste, feo, bonito, el que usted quiera, el que les guste. Estúdienlo, sáquenlo en jugo.
y después que vengan las preguntas del team, tengo problemas en este match, que yo hago en este match, cómo se le puede parar eso, cómo se le puede parar el otro, por lo menos yo le aseguro que lo que vieron de Poison, ese golpe agachado abajo, le aseguro que no sabían que eso quedaba tan mal, ¿entiendes? Correcto, porque no hay, o sea, bueno, ahora Kilo está usando a Poison, pero realmente Kilo también está empezando, entonces Kilo no está en capacidad de ponerse a compartir tech si él es igual que todo el mundo, ¿me entiendes? O sea, y yo sé que Kilo no va a cometer ese error de ponerse a decir, no, es esto, es aquello, cuando él realmente todavía no está claro, porque él viene de la vieja escuela y él sabe que esto hay que estudiarlo, esta data no te va a llegar a ti en un día ni en una semana. Exacto. Así es que. Y si ustedes han visto, ha llegado gente de la que son nuevos en este juego y han estudiado un poco y han preguntado y tips, esa cosa, y tú lo ves que están jugando, que no están jugando mal, ¿entiendes? Correcto. Porque es lo que te digo, al final del día todos empiezan en el mismo momento. Pero a medida que van avanzando, tú empiezas ya a dividir niveles. Y tú ves que hay personas que van subiendo un poco más rápido que otros. Pero eso bajo ninguna circunstancia implica que tú no puedes subir hasta donde está esa persona. Quizás te cueste un poco más porque, bueno, yo no tengo tan buena ejecución. Pero todos suben diferente, ¿no? Correcto. Todos suben de diferente forma. El problema es que hay gente que, coño, este man empezó, un ejemplo, hace 3 meses atrás y yo empecé hace 6 meses y él está como si estuviera dando un año. Ya por eso no tiene nada que ver. Hay gente que lo agarra un poco más rápido que uno, se adapta más rápido que uno en un momento dado. Pero eso no quiere decir que tú vas a llegar a eso y hasta puede ser mejor. Hay gente que a veces se atrasa un poco más en llegar a ese mismo escalón, pero cuando llega, hermano, llega hasta más fuerte. Eso es correcto. Entonces, y eso va de la mano con ese comentario y que nada más tengo 8 meses jugando, 9 meses. Mi hermano, eso no tiene nada que ver. Eso es irrelevante aquí. Exacto. Bueno, mi hermano, la verdad que yo creo que para la primera noche de Tech Talk, la verdad que pienso que ha sido un completo éxito en el sentido de que hemos abarcado un poquito de cada tema. Y la verdad que como a ti y a mí nos gusta esto, a veces es fácil perderse y cuando tú vas a ver el reloj puede ser la 1 de la mañana y tú todavía estás tranquilo dándole. Pero la verdad que la idea de esto es que vayamos poquito a poquito, ¿cómo te explico? Abarcando temas de importancia y poder prestarle la hora y media esa a un solo tema para que se pueda extraer la mayor cantidad de data posible. Señores. Así es. Voy a empezar de nuevo, o mejor dicho, voy a retomar el tema de las encuestas, sobre todo para esto del Tech Talk. ¿Por qué? En Panamá se juega Street Fighter, se juega Dragon Ball, Tekken, Mortal Kombat, hay comunidad de BlazBlue, de GranBlue, hay comunidad de muchos juegos. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que necesitamos aquí en PFL? Nosotros necesitamos ofrecerles a ustedes lo que ustedes necesitan, no lo que parece ser que necesitan. Entonces, voy a poner las encuestas online para que de aquí al domingo, de aquí al viernes, ya me hayan dicho cuál es el próximo tema que necesitan en Tech Talk y de qué juego. Si es de Street Fighter, contamos con Doomsnake, contamos con Todakai, inclusive podemos invitar a Dereis, o sea, personas técnicas que saben explicar y que van a saber decir, ok, tienes esta pregunta, esta es la respuesta. No mándate por un video de YouTube, eso lo puede hacer cualquiera. Pero si dicen, ¿y sabes qué? Yo tengo muchas dudas sobre Dragon Ball o tengo muchas dudas sobre Mortal Kombat. Bueno, aquí tenemos a Dyson, que está empezando en Street Fighter, sin embargo sabe mucho de Mortal Kombat. Tenemos personas que saben mucho de Dragon Ball y así nos vamos. La idea es que la comunidad de Fighting Games, no solo la comunidad de Street Fighter, vaya subiendo al unísono y que este share de data ocurra todas las semanas para que al final... Sí, van a haber preguntas y al final del día tu labor también es ir al lab y comenzar a practicar lo que en teoría aprendiste. Pero siempre y cuando haya gente pro, así como Doom en Dragon Ball, como Destroy Gods, como Faltimux, que puedan compartir esa data y decir, ¿y sabes qué? Esto es lo que yo hago y por esto me va bien. Ve y trata de hacerlo tú. Yo pienso que todos vamos a subir y esto lo vamos a seguir haciendo todos los lunes, señores. Ahora, si el juego que nadie más dice nada,
y la gente sigue pidiendo Street Fighter, Street Fighter le damos. Y el lunes que viene, bueno, Todakai. Y el de más arriba, de nuevo, Doom Snake. Y así nos vamos hasta que ya lleguemos a ese nivel en el que, hey, ya esta parte me parece ya historia vieja. Ya esto se habló. Recuerden que pueden ir a Twitch a ver la retransmisión del programa por si acaso quieren revisar algo de data. Y al final del día, aquí todo el mundo tiene Facebook. Señores, busquen al hombre en Facebook. Escríbanle. Hey, Dooms, tengo una duda. No sé qué pasa. Ahí está el Discord de Doom Snake. Está el Facebook, está en las redes sociales. Ya no hay que ir a la casa de nadie a practicar, por lo menos para saber esto. Hablen con el hombre que ya le acaba de decir claramente que él está completamente abierto a compartir data porque él quiere que la comunidad suba. Y eso es sumamente positivo, sobre todo viniendo a alguien que es un pro player. Entonces, mira, sí. Sin pena, escriban. De hecho, de verdad, yo con mucho gusto hasta video yo leo, les mando. Mira, ahí por encimita de lo que está hablando, del hablar por lo menos este Anito Power está hablando del online. Mira, en online no hay que hablar mucho. Sabemos que este año de lo que son los torneos online y esta cosa, hay mucho. Sabemos que el server no está completamente bien. ¿Ok? Sabemos que no. Y entonces que sí afecta en el gameplay. En comparación offline, por supuesto, porque afecta mucho lo que son las reacciones. Pero también hay una forma de que, hey, que si no hay eso este año, entonces nadie jugaría más. ¿Entiendes? Correcto. Nadie. Y es lo que hay, y créeme que uno se va acostumbrando poco a poco, porque ¿qué es lo que más te queda? Acostumbrarte a algo. Que si hay lag imposibles. Sí, los hay, pero por eso que me gusta, por lo menos como está haciendo Eddie, que los miércoles match entre nosotros o con gente de afuera que sabes que hay un lag jugable todavía, eso está bien ya, ¿no? Por eso que es muy especial agarrar, pero que sí, que eso depende del server, depende también de las regiones, a veces, y el mismo server está pésimo. Así es, mi hermano. Y ahora que dijiste bueno, eso del miércoles, no te olvides de anunciar tu FT. El miércoles viene un FT bueno. Dinos, hermano, dinos. Este miércoles viene el FT entre Gio, el Blanca de México, contra mi primero a 10. Se puede decir que uno de los mejores Blanca de México, sino ahora mismo el que yo conozco que es buenísimo en México es él. Va a ser un amistoso. Este sería como el... ese empate de nosotros, se puede decir, porque el miércoles pasado que fue con México me dio buenísima pelea, me quedó ganando. Entonces el torneo hace como un mes y medio yo le gané, entonces estamos empatados y queremos quitarme esa sal. Vamos a ver lo que pasa este miércoles, pero es algo amistoso. Y viene, ¿qué más, Eddie? Es lo que viene el miércoles. El miércoles tentativamente tenemos a Gran Todakai versus Ghost. La pelea esa interminable de Urien versus la Colin, que todo el mundo le gustó. Está muy buena. Y creo por ahí me escribió Astro que Astro, hey, ese muchacho, la verdad que qué bien con ese muchacho. Un pelado sangre nueva, pero que ha venido a enfrascarse, ha venido a jugar Street Fighter. Y la verdad que digo, aquí ya es muy querido por la... Y pregunta, que es lo más importante. ¿Cómo jode? Es un hilo dental, pero igual. No importa, porque siempre y cuando sea para enseñar y para que la aprenda, está bien. Así es, mi hermano. Todavía no tengo confirmado bien con quién va a pelear Astro. Pero por ahí les voy diciendo mañana en la cartera. Le voy a escribir ahora más tarde. A mí me parece que es con Fulgor. ¿Con Fulgor? Sí. ¡Ah! ¡Wow! Mira, bueno, señores, entonces ya la cartelera del miércoles ya se empieza a poner mucho, mucho mejor. Tenemos entonces tentativamente Todakai versus Ghost, tenemos a Doomsnake versus Gio y tenemos a Astro versus Fulgor. La verdad que yo creo que no hay quejas, señores. La salsa del miércoles va a estar on point. Así es que ustedes no se pierdan el evento, señores. Estén aquí cerca de las redes de Panama Fighters League. Seguimos con los proyectos, seguimos todavía con los anuncios. Les digo desde ya, señores, la palabra clave que viene, y yo sé que a muchas personas les va a gustar esto, la palabra clave que viene es liga. Solo voy a decir eso. La palabra clave que viene es liga. Tú sabes de qué hablo, Dooms. Así que quédense pendientes de las redes, señores.
vienen buenos anuncios, vienen buenas cosas para el Fighting Game Community de Panamá. Y ya les digo, esto del COVID, la parte positiva que yo le puedo sacar a esto es la unión que hemos logrado a través de estos eventos y quemar o romper esas barreras que en algún momento había de que yo no conozco a esta persona. Yo creo que aquí ya todo el mundo sabe, o todo el mundo por lo menos una vez ha visto a Doomsnake, ya lo están escuchando, saben que es una persona super nice. Hey, ven acá, habla conmigo, yo hablo contigo y vemos cómo sacamos esto adelante. Entonces ya no hay ese tema de que no, hombre, yo no hablo con los pros no hablan conmigo, señores, aquí no pasa eso. Así que simplemente vamos a darle duro entre todos los que juegan muy bien, los que tienen medio de un nivel y los que están comenzando, vamos a sacar este FGC adelante. Así mismo, hermano, así mismo de la vena es que todos tenemos unido, no nos quedemos esa burbuja del pasado que por un gato o dos gatos o lo que sea, que la comunidad se puede unir. Claro que se puede unir, se puede mejorar y podemos ser mejores todavía todos juntos. Así que la cosa es positivismo, gente, y en verdad, si les gusta el juego, practíquelo, enfóquense bastante, pregunten, que el que más pregunta es el que más siempre va a mejorar, y eso es lo que se quiere, hermano, que en verdad este grupo, y no solamente este grupo, sino la misma comunidad de Panamá, estemos unidos, que mientras más gente, hey, los juegos de pelea es una cosa muy chévere, muy bonita cuando uno está en Estados Unidos, ¿no? Así es, mi hermano. Sí, digo, tú que has viajado varias veces, puedes dar fe de que esto allá en otros países es mucho más grande. Tú ves una unión de ese tipo y tú ves que la gente se congrega, pasan fines de semana enteros jugando, se beben sus pintas, joden la paciencia, pero regresan a la salsa. Y yo sé que cuando tú regresas de allá, quizás un sentimiento que te embarga es, hey, yo quisiera que eso pasara en Panamá. Yo quisiera que aquí... Mira, vamos a hacer nada más un test, señores. Les voy a enseñar algo bien interesante que a mí particularmente al principio me entristecía, pero ahora me pone contento porque simplemente veo algo potencial. Miren esto, señores. Para el que no sabe, le voy a dar un tip. Miren esto. Tú te vas a Rival Search y tú haces una búsqueda por casa. Y tú pones área en específica. Te van a salir todas las banderas. ¿Verdad? Bien. Bueno, guess what, señores. Ahí vienen qué. La bandera de su hermoso país está aquí. Y CFN te hace el favor de mostrarte a ti todas las personas en este país que en algún momento han jugado. Gente que nunca he escuchado, pero son bastante. A eso voy, mi hermano. A eso. ¿Tú te imaginas toda esta gente jugando y no se hubieran echado en el juego o lo que sea? A eso voy, mi hermano. Miren esta lista. Miren esta lista. Y los de aquí son los de siempre todavía. Seguimos bajando, sí. seguimos bajando. Todavía veo gente con la que yo he jugado. Pero cuando ya tú pasas, por ejemplo, ¿cómo es esto? Mira tú, Gangster Cough. Dooms, Gangster Cough. Mira tú, estas personas que están por acá abajo son puros panameños igual que nosotros que juegan Street Fighter, pero simplemente no voy a las salsas presenciales, no me gusta jugar porque me pegan, lo que sea. Bueno, estas son las personas que nosotros estamos tratando de traer a la salsa. Estas son las personas que estamos tratando de que se unan a nosotros para que esta comunidad crezca más. Y es lo que yo les digo, en Panamá hay mucha gente jugando Street Fighter, mucha, mucha gente. Simplemente los que participamos somos los mismos. Y este tipo de... Ahí vi un entrenito ahí que tú estás poniendo. Ajá, para ver. Arriba, está bien arriba. Un Gael. Vamos a ir. O sea, lo que te digo, es un montón de gente, un montón de gente. Ah, bueno, pero yo creo que este es Chunei, hermano. Yo creo que este es Chunei, porque Chunei en Chorrera le dicen Arma X. Así que este es Chunei. Vamos a ver. Las personas que han jugado recientemente. Doomsnake, ¿quién es el Chapo? ¿Tú conoces al Chapo? No. Yo no conozco al Chapo. Yo no conozco a Julio F507. Yo no conozco a Kevin BND. Yo no conozco a Sidel. Yo no conozco al Bob 507.
Yo no conozco a Misterio. Mira, toda esa gente está online ahora mismo. ¿Por qué no están jugando con nosotros? Esa es la pregunta que hay que responder. Y esta iniciativa intenta que eso ya no esté pasando. Que estas personas no sean islas. El Wizardex. ¿Quién es usted? Dan Pty. ¿Quién es usted? It's Geico. ¿Dónde tú vives? O sea, son pura gente que tú dices, brother. Yo no. ¿Quién es Kakaroto? No, mentira. Ese sí sabemos quién es. ¿Me entiendes? O sea, son pura gente que tú te quedas y que, brother, ¿dónde diablos está esta persona? ¿Por qué no va a los torneos? ¿Por qué no juega nunca? Y aunque sean casuales, mi hermano, aunque sean casuales, y te vieran por lo menos sí, estar, hermano, en la salsa. Es que son mucha gente, man, son mucha gente que de verdad a veces yo me pongo a mí que, man, pero exactamente, ¿dónde están? Bueno, entonces, esto es lo que digo. Eso es lo que estamos tratando de cambiar. Y mira, hey, hablando en serio, Dooms, hay rantan de gente y no offline. Esto son pura gente que está activa ahora mismo. Hey, sí, o sea, sí, esto sí, es para que para que los lobbies estuviesen vomitando gente. Los lobbies hubieran estado vomitando gente. Y siempre tuve la misma. Tú ves que los lobbies son de Chuney, de La Mona, de Toacay, tuyo. Yo abro lobby. Entonces tú te quedas pensando, ¿qué está ocurriendo? Yo creo que lo que ocurre es que no se atreven porque simplemente piensan, no, hombre, ya en esa esfera esta gente pega, no le enseña a nadie. No, eso va a cambiar. Este lunes, yo se lo digo a ustedes. Aquí se enseña, se pega, se orienta y todo, y eso lo hace el mejor jugador. Eso no es de que pega por pegar y que hago, te pegué y no te dije fue lo que pasó. Eso no es así. Eso es correcto, mi hermano. Uno pega y uno ve el error. Dije, más mira, te falta hacer esto, porque esa es la única forma de saber qué es lo que estás haciendo. Por lo menos, si uno de estos manes que está ahí, por lo menos quiere decir, hey, vamos a echar un primero a 5 y yo quiero que tú me digas qué estoy haciendo mal. Yo te voy a jugar, no hay que super alto, pero te voy a jugar ahí para qué es lo que tú estás haciendo y yo te voy a decir a ti, man, estás haciendo esto mal, no estás tirando movimiento que es, y esto, y créeme, que si oyes bien las vainas, te va a ayudar eso. Claro, mira tú cuánta gente ahí que son rookie, que son bronce, que son silver, hemos encontrado ahí. Tenemos 21 viewers. ¿Tú te imaginas si esas personas hubiesen estado con nosotros en el stream? Lo que hubiesen aprendido esta noche. Y olvídate los views, hermano, podemos llegar a 100. Mi intención ahora mismo no es decir que los views y lo que sea. Mi intención es que esa gente salga de esos huecos donde están metidas, de esas cuevas donde están metidos, y vengan acá para que conversen con la gente que sabe, se relacionen con ellos y vayan subiendo en la escena. Mira, con que yo lo haga rescatar de esos 20 que vimos allá, con que yo lo haga rescatar 5 o 6, yo lo considero ganancia, porque son gente que tú sabes que se va a quedar del lado de acá. Entonces eso es lo que está intentando PFL que ocurra con los textos. Creo que tú vas a tener que mandarle un mensaje a eso que está conectado en PSN, decirle, hey, síganos acá en el canal de Twitch para tips, no sé qué, a ver si se motivan. No, hermano, ya lo he hecho, y de ahí yo he rescatado un buen par de gente, créeme. Pero todavía hace falta seguir haciendo la labor, hay que meter más gente, nosotros deberíamos ser un país que fácilmente en torneo, no menos de 40 personas. Exacto. Si hay un montón que juegan online. Así que bueno, mi hermano, la verdad que me encanta mucho que estemos claros todos en la misma página. La verdad, digo, no me voy a cansar nunca de agradecértelo, mi hermano, tanto tu amistad como el tiempo que utilizas aquí con nosotros. La verdad que yo sé que, digo, somos padres, somos esposos y no es sencillo, pero este pedacito de tiempo que sacas, hermano, yo sé que esto se retribuye, esto regresa para atrás en ganancia para ti como persona, como jugador, como exponente. Así que la verdad que de parte mía, de Sara, de PFL, y estoy seguro que de todos los muchachos, fuerte abrazo, mi hermano, y profundo agradecimiento. Muchas gracias, verdad, a todos. Y hey, de verdad que con mucho gusto yo lo hago. Y cuando tú me diste eso, yo me puse contento de hacer esto, porque algo que yo quiero, man, de verdad, de corazón, que esto crezca. Claro. Que la gente suba y la gente de verdad se esmere y le metan duro a esta vaina, porque hey, no vale las penas, en verdad, estar en un país tan bonito como es Panamá y estar jugando a Madrid con dos gatos, tres gatos, lo que sea. No. Lo bonito es tener una comunidad grande
positivas, que la gente se esmere a aprender. Eso es lo que más me importa a mí. ¿Entiendes? Cuando tú me dijiste eso, yo le dije, man, con mucho gusto, la hora que sea, a la hora que sea, yo voy a estar ahí porque eso es uno de mis mayores deseos y es lo que yo quiero. Bueno, señores, ya ustedes lo escucharon de parte de actualmente y por bastante tiempo, el mejor exponente de Street Fighter V en Panamá. Una persona que consistentemente, cuando compite en torneos internacionales, nos deja en alto, representa bien los colores, ha ganado torneos y sobre todo, un buen jugador, mejor persona aún, y que está aquí con nosotros para compartirnos lo que sabe y para contestar cualquier pregunta que salga aquí o que salga en otro lugar. Señores, no duden en contactarlo, saben sus redes sociales ya, él ha dejado la puerta abierta, aprovechen esto, señores. Hace varios años, cuando la escena de fighting en Panamá era un poco más reducida, estas oportunidades no existían. Aprovechenla, es un buen momento, es un excelente momento, una excelente oportunidad para, aparte de hacer una buena amistad, digo, la verdad que Bruno, un amigo que yo quiero mucho hace muchos años, también compartir con alguien que tiene mucho que ofrecer en este joven que ustedes están comenzando. Así es que la verdad que yo pienso que el trabajo se hizo. Esta noche para mí fue sumamente productiva. Yo estoy seguro que para ustedes también. El próximo lunes venimos, vamos de nuevo con las encuestas para que nos digan qué es lo que necesitan. Y si el tema sigue siendo Street Fighter, pues entonces que Street Fighter sea, señores. Y seguramente el lunes que venga será todo acá y Dunza estará con nosotros en el chat. Pero igual va a estar compartiendo data, igual va a estar haciendo un aporte como siempre. Así es que sin más por el momento, señores, la verdad que yo creo que ya nos podemos ir despidiendo. Cuídense mucho, esperen el miércoles, ya se les anunció todo el FT que viene. La salsa que viene va a estar bien seria. Vamos a ver muchas de las cosas que hoy se discutieron aquí, las vamos a ver en acción el miércoles. Y eso es sumamente positivo porque los ayuda. Apoyo, gente. Claro, claro, exactamente. Apoyen los FT, apoyen al talento y sobre todo estén pendientes de los matches para que vean cómo se aplica todo lo que se ha conversado esta noche en una pelea de verdad, en la cual no tienes 5, ni 10, ni 15 segundos para reaccionar. Tienes que hacer las cosas básicamente al tiempo. Esa habilidad se logra solo con práctica y experiencia, señores. Así que quédense con nosotros. Dooms, una vez más, mi hermano, fuerte abrazo hasta allá, a la familia, a Lija, a los pelados. ¿Cómo te explico? Igual, hermano, igual a todos. Muchas bendiciones, saludos, man. Mérense, sigan practicando salsa, tiren primero adentro ustedes, 5, 10, estudien sus matches, todo, hermano. Dale, mi hermano, bueno, entonces quedamos así, señores, una transmisión más de Panama Fighters League. Quédense con nosotros en nuestras redes, ya las conocen súper bien. Se despiden de ustedes Sony Box, Doom Snake y Green Kraken. Fighting Games Are Great, señores, nos vemos el miércoles. Así mismo es, cuídense. Hasta luego.